Overdrive Media te necesita. Si estás escuchando esto, es porque realmente gustas de nuestro contenido. Así, de este modo, apreciamos mucho tu preferencia. Sin embargo, los últimos meses han sido complicados para el staff de OM. Los estragos de la vida de adulto, las deudas, el poco tiempo libre, nos han orillado a un momento de crisis. Nuestro contenido es primordialmente por amor al arte, pero créeme, sin ese incentivo extra, lo hace cada vez más complicado. Te invitamos a apoyarnos a la dirección patreon.com/overdrivemedia. Ayúdanos a mantener vivo este sueño y que de ser solo 2 años de proyecto, sean muchos más. ¡Que disfrutes tu podcast! Mira, no hay reta, le voy a echar una pinche. Noticias, reseñas, opiniones, estrategias y mucha sal. Todo lo que necesitas saber del fascinante mundo del juego de peleas. ¿Qué? ¿Ya se los olvidó el pinche Kusoge? Llevando los salti de los juegos de pelea a todo el mundo, un podcast a la vez. Solo en Salticast. Bienvenidos todos al Salticast, el podcast de juegos de pelea de Overdrive Media. Yo soy Sebas Litor, su host. El hombre de los controles que no tengo idea de lo que estoy haciendo porque hay demasiados botones y sé que la voy a cagar. Pero está bien, estamos aquí, listos para hablar de Evo. Y ahorita presentaré a la alineación con nosotros, Mr. Overdrive Media, el Góngora. Gongo, presenta. ¿Qué onda, gente? ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Nos encontramos aquí como cada tanto tiempo, como cada no sé cuánto tiempo, pero esta vez fueron 2 semanas. La semana pasada como que se nos olvidó grabar, ¿no? No, es que no hubo nada. Sí, es que no hubo nada. No hubo nada. Okay. Bueno, pues estuvo muerto el asunto y la verdad es que no grabamos. Y pues esta semana yo le dije al Sebas, necesitamos volver. O sea, queremos que este podcast pegue, pues necesitamos volver de vez en cuando. Es que queríamos grabar con el necio, pero estaba ocupado todo el tiempo. El necio ya está más allá del bien y el mal. No. Entonces, sí, ya está más allá del bien y el mal. Entonces, es complicado grabar con él porque pues él ya tiene otro tipo de compromisos. Entonces, y tiene pues, otro, tiene un trabajo muy complicado, güey. Entonces ya es difícil que vaya a estar con nosotros. Ajá, tiene un trabajo muy muy demandante. Sí, no, pero si hay forma que pueda estar, pues estará, ¿no? Sí. Ese es el punto, ¿no? Y luego él tuvo una semana muy difícil, güey. Entonces, pasaron cosas en su vida ahí complicadas. Entonces, sí, se bajó y no estuvo preparado. Se bajó y está cabrón. Está cabrón, yo no sé quién para practicar esas cosas. Solo les digo que... Un saludo al necio, donde quiera que esté. No, pues besos al necio, besos. ¿Para qué? O está en Las Vegas, o está en algún lado. Entonces, en la carretera, probablemente. Ándale, como quiera, me dijo que iba a subir videos, probablemente de Evo. Así se llama la rola de Enrique. ¿Cómo se llama? ¿Qué se llamaba ese güey? Bueno, Enrique Iglesias. Que cantaba la carretera. Enrique Iglesias cantaba la carretera. Guay, ¿por qué saben esos datos, güey? Porque esa rola estaba chingona, no como la mierda que... No. Muchas gracias. El que sigue. Muy bien, ahí también lo escucharon en el fondo de Los Inmamables. Bles. Corealan. ¿Qué ondas? Pues nada, estoy aquí llorando todavía por Seiya Koyama, güey, porque ya no va a haber música chida, güey, ya se acabó el pedo de la música en los animes, güey, ya toda la puta música que venga y pues va a estar de la verga, y pues nada, llegó el fin de semana que más espero todo el año. No es el fin de semana del aguinaldo, no es el fin de semana de fin de año, no es Navidad, no es el Super Bowl, esas son mamadas, güey, el pinche Evo, carajo, el puto Evo ya llegó. Es mi Super Bowl, mi E3, mi todo junto. Y pues ya, estamos grabando a horas de que comience el Evo. De hecho, me imagino que va a haber alguna transmisión ahorita especial allá. Que siempre ponen algunas cosas curiosas. ¿A poco sí? Siempre. Por ejemplo, el año antepasado, o hace como 3 años o 4, pusieron el de I Wanna Be That Guy.
hace como 4 sí pusieron al Flo jugando I Wanna Be That Guy 2. Sí, güey, hacen un pre-show. Sí. Hacer un pre-show como... Pero está el año pasado estuvo bien apagado, güey. Y ojalá y regresen pasado, a... El año pasado no recuerdo por qué mierdas estuvo apagado, pero... Sí estuvo apagado. Pues ya, es que también no mames. Deben de regresar un poquito. Es lo que le platicaba ahorita al Sebas, güey. Es que creo que, también tiene mucho... Todo es muy monetizado, güey. Pues, güey, pues... Es que ya dejen de ganar dinero, ya. Pues no, güey. No. O sea, yo entiendo que esa madre es un pinche negocio, güey. Pero al final de cuentas, cabrón, es el evento más grande que tiene la comunidad de juego de peleas, güey. Uh-huh. Y lo están ahogando, güey. Uh-huh. Siento que no medio sé. Se lo está ahorita comiendo la Capcom, pero pues... Ahorita hablamos de eso, pero lo que sí creo yo es que... Creo que ya es ya el momento de ir. Porque creo que también eso tiene mucho que ver, güey. Creo que nosotros ya... Mira, yo ya tengo desde el 2009, que creo que fue el primero que se streameó en vivo, que veo yo el Evo, sí, que van a ser, son 8 años, güey, que yo estoy viendo esa madre, sí. Y siempre es, días antes, la puta emoción, la así de que no mames, el Evo y la chingada, y ya en la final yo, ay, no estuvo tan verga, siempre es lo mismo, pero creo que también ya bueno, llegó un momento. A mí, la única final que yo me he sentido así fue la del 2012, esta última final estuvo 2013. También culera. No, 2014. ¿Cuál fue la del...? Sí, fue la 2014, ¿no? La última final de... 15. No, la penúltima final de Street Fighter 4. Ah, 14. La 2014. Donde Luffy y el Bon Chan. Ah. No, pero, pues, no, pero, pues, no, pero por la pura final no puedes hablar de todo el... Este, sí, bueno, pues, o sea, me refiero al día final, al domingo. No, pero por ejemplo, yo me acuerdo en el Evo del 2013. En el Evo del 2013 sí empezaron desde la noche, del jueves. Y era un cagadero, y estaba el stream, pero... y el stream estuvo toda la noche, y lo estaban jugando esos güeyes en pijama. Ahí, pero es que ese pedo... Pero sí está, güey, siempre está esa madre, o sea, pero lo que pasa es que juegan cosas que no van a ser para el evento. Los torneos se empiezan el viernes, ahora sí, ¿no? Pero a lo que voy, creo que ya llegó un momento en que ya nos saturamos de tantos eventos, tantos torneos en línea, que pues el Evo en realidad no nos ofrece nada que no nos ofrezca una Capcom Cup, ¿no? Que creo que es el más chingón para alguien que no juega, uh-huh, o que no va a torneos. Creo que es más interesante ver una Capcom Cup porque ves a puro top player, ¿no? Sí. O sea, ese es el asunto. Y creo que ya llegó el punto de hay que ir a un puto Evo. O sea, ya es, güey, ya no me llena, hay que ir a un puto Evo. Porque toda la gente que ha ido a un Evo me dice lo mismo, está bien vergas. Aunque haya estado bien culero, está bien vergas, todo mundo, güey. O sea, entonces creo que mamás sí, por ahí, güey, convives con un chingo de personas. Haces amigos. Es que sí. Sí, y creo que al fin y al cabo, pues obviamente el negocio es para la gente que va, güey. O sea, Yo quiero ir a hacerme amigo de la Tanucana. No, eso te la quieres coger. Te va a dejar por traje. Y para cogértela, no necesitas a su amigo, güey. Sí, güey, te va a dejar por teque, exactamente. Fíjate, teque le ofrece más. Oye, güey, pero no soy el único que llegó también, sí, güey. Sé. También está otro güey que aquí no rápido porque va a empezar sin silla, sí, güey. Tenemos, ¿no?, que hablar del héroe de aguas calientes, el protector. El Nini Ranger, el Brochas. Con rara de sello de Komatsu. Josh. Heishin. No, gente, ya, ¿cuál que héroe de aguas calientes? Aquí estamos, señores. Creo que por Majiro Academia, güey. Lo chingón de hoy en día es que el Salticas, por cómo va y lo que está pasando y lo que vamos a hablar, güey, se va a convertir en Arc System todo esto, güey. Con el juego que se viene de Dragon Ball, güey, el Salticas ya va a ignorar todo lo que es Street Fighter y lo chingón es que Arc System va a dominar sus carteras. Nos vamos a convertir en el Arcast. Y hasta el Sebas, güey, que no juega Blast Blah, güey, lo va a acabar jugando, güey. De hecho, el otro día estaba pensando en comprarlo en Steam. ¿Ven? Ya empezó la desmadre. No, pero en Steam no vas a tener retas. ¿De qué hablas? ¿De qué? De Blast Blue. El Blast Blue Central Fiction. De Blast sí hay, ¿eh? No, sí, comunidad. Sí, o sea, de hecho casi toda la comunidad se está moviendo a la PC con lo que está Fiction. Porque se mueve. Vamos a hablar sobre eso. Sí, de hecho, si Ark está sacando sus juegos en Steam ya... al mismo tiempo que consola, uh-huh, es porque la comunidad de Steam está haciendo mucho ruido y quiere ya los juegos. Sí, yo creo que la consola ya va a pasar a valer madres en este pedo de los juegos de pelea.
por desgracia. Yes. Así es, señores, este programa próximamente va a ser mío también. Bien, tú lo vas a hacer, ya no tendré que andar aquí en los controles. No, tú lo vas a seguir haciendo, simplemente le voy a agregar un GT, un máximo. ¡Págame! Final del Ay, no, ¿hablamos sobre el Evo o ya nos vamos directamente a las noticias y hablamos del Evo al final? Hablamos del Evo al final, vamos a las noticias. Ok, bueno, gente, nos vamos en las noticias. Sonic News, las noticias del mundo de los juegos de peleas. Sonic Boom de distancia. Sonic News. Y en Sonic News, Sonic News, Sonic News. ¿Dónde está mi cosa esta? Perfecto, problemas técnicos. A ver, espera. Es que como ahorita estamos haciendo el stream en video. Ahí está. Ahí están las noticias. Oye, que vayan nuestros amiguitos que están en MixLR. Si quieren ir a ver aquí el video, pueden ir a nuestra página de Facebook, facebook.com/salticas, donde estamos haciendo un stream. Si le dan like, les avisa, ¿no, güey? Si le dan seguirnos, sí, les avisa cuando hacemos transmisiones. Sí, les dices, Salticast está haciendo una transmisión en Facebook Live. El Sebas está pasando el Buscaminas. Exacto. El Sebas está dibujando malas manos de sus monas. ¡Oh, no! El Sebas no sabe delinear ojos. ¡Ah! Eso fue lo peor. Pero bueno, ya. Vamos a las noticias. Las noticias. Pero al cabo no importa porque esto es el Kusoge Time. Le hablamos primero de todos los Kusoges. Resulta que Examu quiere agregar 2 personajes a support de Arcana Heart de PC. Güey, ¿qué es Arcana Heart? Primero que nada, güey. Porque hay gente que a lo mejor nunca en su vida ha visto esa madre. Okay. Y no los culpo, Creo que ya lo hemos mencionado en otros Anticas previos, pero Arcana Heart. Creo que es la primera vez en este año, ¿no? Que mencionamos Arcana Heart. Sí. Tiene rato. Ya lo habíamos mencionado, ¿no? No, pero en este año no. Este año no. Ya tiene buen rato, güey. Sí. De hecho, se me olvidó mencionar que este juego lo están intentando portar a PC, pero no tienen fondos, entonces hay un Kickstarter para esta cosa. Oye, güey, por ejemplo, si tú quieres ir a Evo y no tienes dinero, ¿haces un Kickstarter, güey, para ir o no vas? Creo que hay gente que ha hecho Kickstarters. O haces un GoFundMe. Güey, si no tienes dinero, no lo porteas, pinche gente. Pero bueno, a ver, continúa. Pero bueno, si llega a funcionar este Kickstarter, estos son los 2 personajes que agregarán al juego. Y está Minori Amanora, Amanohara y Ikor de Arcana of Blood. Y nada más está la parte verga conceptual. Oye, pero a ver. A ver. El juego que van a portear para PC no es, o sea, no es el Arcana Hearts 3 normal, porque no. El pedo está así. Arcana Hearts 3 es un juego que salió hace un chingo para arcade, y luego salió para PlayStation 3, y luego salió una versión que se llama Arcana Hearts 3 Love Max, y esa madre salió para Vita y para Play 4, tengo entendido. Aquí dice. La versión que van a sacar ahorita se llama Arcana Hearts 3 Love Max 6 Stars. Con 6 signos de admiración. Entonces, esta es la versión final del juego. Bueno, la versión más pasadísima de lanza, se supone. Esta versión está en arcade, ¿no? En arcade. En arcade. Sí, ¿no? Y ellos quieren hacer un port para PC. Y pues ellos quieren que la gente pague el juego. Ellos quieren que les ahorremos. Mira, ese juego salió en el 2014, puto. Ajá. Ese juego en arcade salió en el 2014, güey. Y dicen, ay, pues vamos a hacer un port para PC, güey, con 2 personajes nuevos. Pero, ¿qué creen? No tenemos dinero para portearlo. No, y es que tengo entendido que los ports de Arcana Hearts para Play 3 y Play 4 y Vita los ha hecho Arc System Works. Y no dudo que también no en el PC.
Y no dudo que también el de PC, porque fue esa época donde Arc System Works agarró haciendo ports de juegos de French Bread y de estos cabrones. Exactamente, agarró los juegos Kusoge y los abrazó. Es un juego que todavía corre, que está en 4:3 la pantalla, no te pases de vergas, güey. Sí. O sea, es un juego de Play 2, o sea, en realidad el primer Arcana Hearts, el Arcana Hearts 1 y 2 salieron para Play 2. Puedes jugar en Dreamcast. No sé si se puede jugar en Dreamcast, pero sí. A ver, Arcana Hearts es un juego Kusoge. Ajá. Uh-huh. Que lleva al límite el pedo Kusoge, ¿no? Hay assist, a lo pendejo assist, o strikers, o personajes que tengan. Hay un assist por cada mono que existe jugado. Exactamente. Y además, para hacerlo aún más Kusoge, son puras pinches lolis. Puras pinches lolis. Y para hacerlo más Kusoge, todos los combos son flotantes. Esa cosa no es un loli, ¿qué es esto? No son lolis, están raras las monas. O sea, hay monas que están chidas y otras que están bien culeras, pero te digo. Pues sí, güey, pero todas tienen cara de 13 años, güey, es a lo que voy. Pues no necesariamente, pero te digo, el pedo. Ay, y también hay furries también, perdón, furries también hay. No, pero hay monas furries y hay de todo. Hay de todo, güey. Hay una babosa gigante. No es en ese juego. No es agua. Es una loli que está dentro de un monstruo que es de agua. Ándale, esa madre. Vergas, güey. Qué verga. Y el monstruo agua, güey. Es como un sangre. Está probando. El Rich y yo jugábamos esa madre en Play 3. Ah, discúlpenme entonces por hablar tan a la ligera. Y agarrábamos un curadón con esa madre, güey. De hecho, lo que está chingón de la mecánica del juego. La mecánica del juego es que tiene un botón para seguir al oponente. Como un homing. Entonces, de cuenta que le estás pegando una putiza en el aire, es un homing. Entonces, el güey, o sea, le picas al homing y vas hacia el oponente y le sigues pegando. Es más o menos lo que va a pasar con Dragon Ball Fighter. No más que estos son más flotantes. Es como entre el Melty con lo del Tohu. Ya ves que cuando son los ataques y que están flotando, disparando. Es Kusoge da Game, este sí es así. Este es el Kusoge, así, güey, así con sonidero. No, el Kusoge es el pinche Hokuto no Ken, no, esa madre es el mejor juego de lanzar del mundo. No, ese juego está roto. A ver, Gongo, vamos a hacer una gran diferencia. Yo no voy a meter las manos por el pinche Hokuto no Ken. Lo que estoy diciendo yo es que un juego Kusoge, para que sea Kusoge, y no me refiero a la traducción, sino para que sea del género Kusoge, tiene que tener dash en el aire, tiene que ser monas de anime, escúchame cabrón, tiene que tener dash en el aire, tiene que tener monos de anime, tiene que tener assist, cosa que no tiene Hokuto no Ken. Su roster tiene que tener más de una mona. No los necesita. Y sobre todo, tener un chingo de monitas. Bueno, güey, también está el azúcar 120%, Tú nunca has dicho que no sea Kusoge. Yo nunca he dicho que no sea Kusoge. Vanguard Print, no, pero yo vuelvo a repetir. Ahora, está el creo que ha quedado claro. Creo que ha quedado claro que yo no estoy diciendo que por eso esté culero un juego, güey. O sea, yo no estoy diciendendo que Kusoge esté culero. No. Ahora, a lo que voy yo, Arcana Heart 3 es la epítome del Kusoge. Todo lo que un Kusoge puede tener lo tiene este juego, güey. Tiene todo, el absolutamente todo, güey. El pedo de los assists y las lolis es lo que así, güey, es Kusoge. No hay más, no hay ni por dónde verle. Sí, es Kusoge. Ahora, no sé si siento que no sea malo. Ahora, el Hokuto no Ken lo que tiene es que está roto el puto juego. Está mal hecho, güey. Es el mejor juego de un anime. Señores, sí, hasta ahorita. Nunca habían visto un juego balanceado y así se sacan de uno. No sean culeros, ¿no? Así, güey, todo el pedo. Pero a lo que voy yo, o sea, no estoy diciendo que esté mejor Hokuto no Ken porque Arcana Heart sea un Kusoge, no. Solamente que
Arcana Heart es más Kusoge todavía. Va un paso más allá. Estoy viendo videos y estoy viendo babosas corriendo y cangrejos atrás. Sí, sí. Pedo. Sí tiene. Está, ahora, el juego está muy bien. Güey, el juego está muy bien hecho. Eso sí, no hay por dónde hacerle. No hay por dónde moverle. Lo que dice el Alejandro es cierto. El Aquapazza pasa por mi casa, güey. Esa también, madre está peor, güey. También. Esa madre es el colmo. Es genial. También, la Aquapazza no, es un asco, no tiene tanto. No mames, güey. La Aquapazza casi pero casi ¿por qué se juega solo, güey. Pero ¿por qué la escala? ¿Por qué la escala de que un juego se acusó? O sea, no. O sea, a mí no me cala, pero nada más. A ver, que un juego se acusó es que tiene las características de Kusoge. Nada más. Pero si hay juegos más Kusoges que otros. Y el Aquapazza es más Kusoge, güey. No. Híjole, no. Es sí, güey. No, el Aquapazza está culerote, güey. Está no, aburrido. Es que lo que ves o que sea, está aburrido, pero no es como un Kusoge. Es que vas a lo mismo. Kusoge no me refiero a que esté culero. Kusoge es el género, nada más. Uh-huh. Sí, haz de cuenta. Yo estoy con el core, haz de cuenta. Siento que el Aquapazza como Kusoge no entra, pero sí es un juego culero. Sí, es un juego culero. Por ejemplo, el ¿cómo se llama? El Max, este juego el de Sega, güey, que hicieron los de French Red, ¿cómo se llama? Sí. El Kusogogogogote, güey. Pero le faltan más lolis. Si tuviera poquitas más, güey. Y el que tiene las lolis es el de Nitro Plus. Ese sí es puta, güey. Nitro Plus Blaster. Pero está. Oh, pero el Nitro Plus Blaster nunca lo he jugado. Ese sí está bueno. Pero por ejemplo, pero por ejemplo pero el de Gekki Bunko está bueno. Volvemos a lo mismo. A mí me gusta un chingo, güey. Yo estoy diciendo lo mismo. Yo no digo que estén culeros, solamente digo que son es que lo hizo French Bread para que lo empieces a defenderse, vas a la verga. Congo, de nuevo. No quiero defender. De nuevo. Vamos a dejar algo muy claro ya para próximas iteraciones del Xálticas. Kusoge no es la traducción de mierda, ¿no? Bueno, para nosotros pues no, sino es al género que corresponde dentro de los juegos de peleas. Sebas, ponles una imagen ahí que diga Kusoge descripción y juego culero descripción y un core señalando por el próximo programa. Sí, pero sí, porque no, o sea, el de Gekki Bunko a mí se me hace buen juego. Tiene muchos detalles, están en todos los pinches monitas de esa puta revista, está chingón, güey. No es el género que me gusta, pero está chingón, güey. Arcana Heart es lo mismo, el Arcana Heart tiene buen, yo le llegué a jugar un tiempo el Arcana Heart 2 con unos compas. Está bueno el juego. Demasiadas monas chinas para mi gusto, nada más es todo, güey. No digo que esté culero, o sea, nada más digo. Sí, para mí Kusoge, también tiene demasiadas monas chinas. Es Kusoge así. Si buscas en Wikipedia Kusoge y debe salir esa madre, güey. Junto con el Dengeki, así, cabrón, no mames. Y el Melty Blues, ¿no? Y el Melty Blues, que también es así como que. Y a un lado el Sebas pagando, güey. Tres veces el pedo, ¿no? Sí, hincado, güey, así, haciendo penitencia. Bueno, vámonos al siguiente juego. Ok, bueno. Sí, oye, güey. Más Kusoge, Under 19, bro. Yeah. Excelente. Esta madre está al nivel de Hokuto. No, esto es mejor. ¿Cuál? Tiene ¿Cuál? El Uniel. ¿Uniel? No, Uniel tiene combos. No, Uniel. Es que es Under 19, bro. Excelente. Es de más. ¿Qué pedo? A ver, cuéntanos primero lo de los demás. Ok, bueno, sí, rápidamente la noticia es básicamente va a llegar este juego a las Américas este año. Y ya. Esa es la noticia. Sí, ahí está por salir. Estamos hablando en Play 4 o salió en Play 4 en Japón. Va a salir para Play 4, PlayStation 3 y Vita. Según yo ya salió, ¿eh? En Japón. Según yo ya salió. Pero aquí todavía no llega. Sebas. A ver. ¿Cuándo fue la última actualización de este juego en Arcadias? En Arcadias. Cuando metieron a la de látigo, ¿no? Sí, cuando metieron a Fonon al látigo, creo que ¿y fue. ¿Y es esta versión la que vamos a obtener o...? No, esto va a ser una versión mucho más avanzada. Pues de hecho es esa, pero trae otros dos monos, ¿no? Sí. No más. El juego salió en 2014 para Play 3 y Play 4, y luego salió en 2015 en América, y en 2015 salió la versión esta actualizada, que es el latest. Ajá. Uh-huh. Pero la versión latest que va a salir para Play 4, Vita y su puta madre, esa madre ya va a traer todo lo nuevo, incluyendo a un nuevo personaje que es una mona así con una pinche espada de fuego, ¿no? Cuatro monas. Y un mona. O sea, va a salir la mona del látigo, la mona de los puños, el tipo este. Takuma. Japonés, clásico. Sí, japonés y. Ajá. ¿Quién más? Ah, y la mona del escudo y la espada. Que es un chelo. Pues ahí está. Erika Wagner. No, esa es otra. Ese es. El mono ese del nombre es súper complicado. A ver, mi pedo con este juego es. ¿Qué
exige tanto este compromiso de French Red para mantenerlo vivo, güey. O sea, va a salir, va a tener ahí su actualización. ¿Y qué va a pasar después, güey? Sí, me imagino que se va a morir. Se va a morir. Pedo, sí, es lo malo. Eso está bien culero, güey. Que tengas que estar comprando un juego nuevo para actualizarlo, pues no, no se me hace. Ya no se me hace que sea una buena. Pero me imagino que va a ser barato, porque cuando salió la primera vez. Tiene que ser barato. ¿Cuánto costó? ¿No fue como 20 dólares? 40, 40 dólares. A mí me costó 40. 1200 porque alguien quería la versión japonesa aferrado. Góngora. Ay, no aferrado, era la única que había, pendejo. Bueno, lo compramos y al mes anuncian que ya iba a llegar para. No mames. Se tardó casi un año en llegar esa madre. O hasta más, mamón. Sí, se tardó para dos, por allá. Para dos. Pero está bien. Pero aún así, pues a ver qué sale, ¿no? Digo, no sabemos cómo está el juego de Rota ahorita en la versión latest. Porque pues esta es una versión que supuestamente nadie ha jugado hasta que salga en Japón. Que no tarda. Uh-huh. O ya salió una de dos. Y pues es un juego muy bonito, güey, que tiene personajes muy curadas y que tiene un sistema de juego está chistoso, güey. A mí el arte me gusta mucho. No es tan Kusoge porque de hecho el salto este que tienen no es tu típico Kusoge donde sí, no te la vas volando. Un hyper jump. O sea, no tienen un hyper jump ni tienen el dash en el aire, sino que es como un brinquito que hacen una maravilla. Tiene brincos ahí, como Koff, ¿no? Como tipos sí. Brincos ándale. Como Koff, tienen sí. Diferentes brincos. Sí, personajes con sí, air sí. Dash. Pero son muy poquitos. Pero no todos. No, no todos. Oye, pero está muy interesante lo que quiso hacer French Red porque sí se alejó muy cabrón de lo que era Melty Blood gráficamente, ¿no? Perdieron la licencia. Se supone que este juego iba a ser sí. Melty Blood HD. Era HD, uh-huh. Sí. Y pues al final dijeron que no iban a poder a nuestra propia cosa. Y lo que se me hace, el estilo visual es muy está muy chingón, güey, porque es un estilo visual muy, ¿cómo se dice? Muy dinámico. Minimalista. Minimalista y dinámico. Yo creo que eso sería como lo podemos, que son cosas que a lo mejor, por ejemplo, con lo que dice el Gongo, no me caga que nomás que los monos no tengan cara, ¿no? Que no tengan expresión. Pero ayuda mucho a que la animación de los personajes sea mucho más fluida, ¿no? O sea, sí. Sea mucho más bonita a la hora de ver los movimientos, de cómo se mueven, los sprites. O sea, eso me parece genial. Uh-huh. El modo de juego sí es menos Kusoge. O sea, y Kusoge me refiero a menos sí. Air Dash, lo que ustedes decían. Ese tipo de cosas que eran muy Melty Blood, ¿no? Pero yo creo que en eso lleva su penitencia. Porque al fin y al cabo, está French Bread. Melty Blood dejó una escuela y dejó fans, y los fans querían lo mismo, cabrón. Querían lo mismo, y por quererse ver más revolucionarios y por querer avanzar el género, yo creo que terminaron metiéndose en un nicho y no van a salir de ahí. Y eso está bien culero. Se me hace bien triste también. Eso sí. Este juego me encanta. O sea, creo que está muy bueno. En este juego se siente bien hacer combos. O sea, ningún otro juego se siente tan bien hacer un combo como en este. Sí. No sé cómo yo creo que la misma sensación que me dejó es como cuando jugué por primera vez Blast Blue, que viene yo de jugar Guilty, uh-huh. Y que a sacar combos, qué vergas, güey. Está más cabrón que el otro, ¿no? O sea, por el timing y demás madres, ¿no? Creo que es la misma sensación, güey, de que te dices, ah, qué chingón, güey, ya me salió esta madre y ya quieres jugar más y más y más. Uh-huh. Es eso, güey. Creo que es muy bueno en eso. Te da mucha recompensa el jugarlo mucho, el Under Night and Birth. El pedo pues, con quién jugarlo, güey. Sí, es el pinche pedo, cabrón. Ese es lo malo. Pero, ¿cuándo sale esta madre? Se supone entonces. ¿Cuándo dicen? Antes de que se acabe el año. No dieron fecha, que, nada más del año. Nada más yo digo que se va para. Yo digo que se va para marzo esa madre. Para febrero, ¿no? Para febrero, marzo. Febrero del año. Uh-huh. Es febrero es año fiscal, ¿no, Japón? Sí, en marzo se acaba el año fiscal. Entonces, pues, puede entrar ahí. Yo creo que febrero, yo digo entonces, ¿no? Pues porque alcancen a vender ahí lo más posible. ¿Quién lo mueve? ¿Quién lo está? Según yo, Arcis en Japón. Sí, es Arcis. ¿Pero aquí en América? Igual. No, más probable. Ok, pues a ver. $20, ¿no? Debe de costar. No, aquí no creo que. Yo creo que va a costar $40 o $50 esta madre. Porque es nuevo.
¿no? Pero pues $20. Pero no es una actualización tal cual, porque trae personajes, o sea, trae incluso personajes que no van a salir en el arcade y que son exclusivos de esta versión. Entonces te digo, 50. Y si no es que va a costar full price, ¿eh? Pues ya veremos. ¿Físico? Tendrá que salir físico. Sí, de hecho la versión de PlayStation ¿sale? 4 es la única que va a salir física. Las demás van a ser digitales. Entonces sí va a ser full price. Sí, va a costar full price, esa madre, vas a ver. Sí, va a ser full price. Ah, pues muy bien, ok. Está bien. Ya vas. Sigues, continúa. Siguiente nota. Samurai Showdown 5 Special. Puta madre. Va a venir a PlayStation 4 y PlayStation Vita. Oye, güey, pero que no el Samurai Showdown 6. ¿Cuál es el que salió hace unos meses? Para Play 4. ¿No fue el 6? 4. Es el 6. ¿Es el 6? Ah, ¿para qué van a sacar el 5, güey? Porque el 5 no salió en ningún lado. No, sí salió. Salió en Play 2. No, en Japón, ¿qué no? No, sí salió en América. Play 2. Porque la gente está diciendo que no. ¿El Special? No. A ver. Porque la gente está diciendo que es la primera vez que va a salir de Japón. Órale. Pues yo lo llegué a ver, pues a lo mejor yo lo tenía pirata japonés, ¿eh? Es nomás para Japón, nomás salió para Japón. Sí, pero también va a estar jugable en Evo. ¿Crees? Y sin censura. Y sin censura. ¿Esa es la chingadera que iban a mostrar en el Evo? No. Esa era la chingadera que iban a mostrar en el Evo. Aquí sí, está, esa güey, Samurai Showdown 5 para Xbox, güey. ¿Dónde? ¿Special? Está la portada. Pero Special. Pero a lo mejor no es la Special. No, no es la Special. Entonces. Ah, sí, no. Porque no se ve, la pinche mamazota esta, la cotonoja. ¿Cómo se llama? No. La que todo el mundo se la jala con ella. La Hiroja. La pinche esa babosa. Sí, no nos sale la... Sí, es la 5 normal, yo creo, y la Special no. Sí, es la 5 normal. La Special es la que salió para Naomi. Digo, para... ¿Cómo se llamaba? Para Tony's para... Wave, ¿no? Sí, para Tony's Wave. Sí, man. Es cierto. Está bien rara esa madre. ¿Que la tomes, güey? No, la pinche Special, güey. Yo, la neta, ya... Ahí se fue full mame, a mi gusto. No, la 6 es ultra full mame, güey. ¿En este es donde sale Andrew Jackson? No, es en el 6. No. Oye, no, ¿eh? No es de Atomic Wave. Es de Neo Geo. Está en Neo Geo, es lo que estoy viendo. Pero es que ya era lo último de Neo Geo. De hecho, creo que está en el 2000 y garra, ¿no? Los 90 y garra sale esta cosa. Esta madre salió en 2005, 2004. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sí, en 2004, mira, aquí está. Güey, ¿por qué? Yuki Enterprise, es NK Playmore 2004. ¿Por qué quedaríamos 2003? Aquí dice. Y aún así, ¿eh? ¿Por aquí, qué quedaríamos jugar 2000, un... Sí, o sea, 2004-2003 es una mamada, ¿no? No. Ahora, el pedo no es tanto... El juego puede estar bueno, ¿no? Vamos a... Sí. Pues va a ser un port hecho por Code Mystics. Los mismos güeyes. Los mismos. Mira, espero güeyes. Que... Mira, lo bueno es que estos de Code Mystics hacen ports. Hacen ports... Ajá, ya le agarraron el pedo y hacen ports de la versión arcade o agarran la versión de Play 2 y la desmantelan. La chingona, ¿no? Ajá, le hacen ahí su ingeniería inversa y lo desarman y hacen un ejecutable, o sea, hacen un pinche juego, güey. Un exe. Hacen un exe, cabrón, que funcione en el Play 4 y en todos lados. Y le ponen no virus, güey. No virus, güey. Pero que no sea el de Play 2, que no chinguen, porque la versión de Play 2 siempre trae un putero de lag, güey. O sea, si agarras... El problema es que están agarrando juegos de Play 2 como cuando sacaron el Fun Super Combo. Tú pones el Fun Super Combo, güey, en el Play 4, güey, y tiene lag, güey, a lo pendejo. Porque es un juego de Play 2 corriendo en un pero Play 4, güey. Emulado, como... güey. Ah, lag pero de que le picas al botón y no sale CRT. Putazo. CRT. Sí. CRT. No, CRT, y en el Play 4 pues no lo puedes conectar a una CRT. Entonces te digo, el pedo está en que pues está mal hecho el port, pues está agarran nomás el Play, agarran el disco del Play 2, lo ripean, lo suben a la PlayStation Network. Y el pedo es que, pues, que no funciona así. A mí lo que a mí no me molesta que vaya a pasar eso, ¿no? O sea, eso es algo que va a pasar, ¿no? Que ya sí. Lo sabemos, ¿no?
lo tenemos contemplado, sabemos que así es SNK. A mí el pedo es que este sea el anuncio para el Evo. No mames, güey. Sí, o sea, sí, no sí, mames, sí, güey. Sí, no sí, creo sí, que sea sí, el anuncio sí, yo para también. El Evo. Por eso tengo te digo, entendido por que eso es el anuncio. Yo tengo sí, entendido este que es el van anuncio, a anunciar, porque mira, no. Y tengo entendido que por eso no van a hacer su panel, güey, porque no llegaron creo, con no Mr. Creo. Wizard. No, que no llegaron creo. Llegaron con Mr. No Wizard creo. Y vamos a anunciar Samurai 5, no, no seas mamón, vas a hacer un no, no, no creo, no creo, te voy a decir por qué. Porque este juego no lo va a sacar Sega y Atlus, y se supone que el juego que va a anunciar SNK en Evo viene con el sello de Sega Atlus. Imagínate. Entonces, que ojalá sea el Persona 5 a ellos. Va a ser el pinche Garou 2, güey. Vas a ver, güey. No. Ojalá sea Samurai Showdown hecho por Rack System. No, es el Persona 5 Arena con los ojalá. Gráficos del costo. Ojalá. Van a anunciar por los juegos de pelea viejitos. Eso es lo único que me podría interesar. De Samurai Showdown. Es neta. No. De hecho, o sea, cualquier cosa que hiciera System Works con alguna franquicia de SNK iba a explotar México, güey. O sea, y yo creo que iba a ir Japón y iba a decir. Ah, es que esa es una cosa. Es que esa es una cosa, güey. El pedo es que Samurai Showdown en Japón está muy cabrón, güey. Sí, yo sé. O sea, madre pegó más que casi más que KOF. Que cualquiera de SNK. Es el juego que más le pegó de SNK sí. En Japón. Tuvo RPG. Bueno, también KOF tuvo RPG, ¿verdad? Pero bueno. Todo. Oye, todo. Ya no te metas con mi RPG donde hago waifu a Leona, güey. Ay, Leona waifu. Eso no existe. Oye, no, pero. Eso existe. Pero, la pinche Leona nomás sale y se te esconde acá. Pero yo no creo que bueno, ojalá y sea. Entendida. Ojalá que no sea Garou, porque la Garou la van a hacer 3D, güey. De una vez. Pues eso va a pasar. Cualquier cosa que hagan, van a hacer 3D. La única razón, la única cosa que me interesaría ver en 3D es algo hecho por Arc System y por la neta. Estaría bien, vergas. Mira, el anuncio es que va a haber un juego, o sea, el anuncio es, va a haber un juego de Neo Geo, güey. En el Evo. ¿Y sabes qué estaría bien vergas, güey? Que fuera un pinche juego de estos de los dragoncitos con bolitas, güey. ¿Cómo se llamaba esa madre? Los pinches que sea un port del juego ese culero que hicieron de peleas para Super Nintendo el año pasado, güey. Así, güey. No, está la verga. Entonces, ya sabes cuál, güey, que todo mundo, güey, sí, un juego Night para Super Nintendo, güey. Pinche noticia pendeja, güey, así. Pinches güeyes que se pusieron a hacer sus pinches juegos Dojin, güey. Dijeron, ¿cómo va a ser el Super Nintendo, güey? Ahí van todos, todos los meses ahí van de pendejo. Salió físico y hay gente que está ahí caliente con esa madre. Pendejada, pinche juego culero, güey. Lo más lo ves y dices, no mames, güey. Tantos mecos, güey, discúlpenme, pero no mames, güey, o sea... Y en este momento hay un putero de gente, güey, en los comentarios, y... ¡Maldito Góngora! ¿Por qué estás hablando mal de ese pinche juego, güey? Y el que está diciendo toda la mierda soy yo, ¿no? No importa que lo digas tú, güey, siempre lo voy a decir yo, sí. Bienvenido a mi mundo, ya sé qué es eso, güey. Pero, la neta, qué mamada, no me parece un anuncio interesante... Es el Samurai que menos me interesa, güey. Todavía hasta el 3 me interesa más que esta chingadera, güey. No, pero tiene el mono este que se parece al Titán. ¿Qué ese mono me da asco, güey. Ese mono me da asco, no sabes cómo me da asco. O sea, ese pinche diseño, ahí fue cuando se fue a la mierda el diseño de personajes en Samurai Showdown. Sí, güey. De hecho en Samurai Showdown 5 fue el que mató la franquicia muy sí. Cabrón. El 4 es hermoso, gente. El 4 es la puta polla reencarnada de Dios. Y si es tan hermoso, ¿por qué se murió? No. El 4, porque salió el 5, güey, y No, porque estamos bien mecos, güey. La neta, en América no jugamos juegos de pelas más que pura KOF y puro Street, güey. Ya, basta, güey. Oye, ¿qué te pasa? Sí, la neta, mira, yo sí jugué esa mierda, pero nunca había retas, güey. ¿Y de qué sirve un juego de pelas sin retas, güey? Sí, güey.
¿De qué le sirve un pinche Morrison? Me divertía dándole la vuelta, güey, pero pues no era... No, es que el pedo, es que ya llega un momento en que también si te ponen muy alta la dificultad, los juegos de SNK con dificultad alta son imposibles, güey. Imposibles, güey. Más los que son del... Los de la 98 para atrás, güey. ¿Por qué chingados no sacan, un Samurai Shodown 4, güey? ¿O por qué chingados no sacan el 3? El 3 yo creo que, fíjate, el 2, güey. Vámonos, pelada. El 2 salió para la 360, güey. Donde sale Tam Tam. Y está ya atorado. Donde sale Tam Tam. Y te digo, y está atorado en el 360 esa madre, güey. ¿Por qué no haces ese pinche juego, güey, y lo adaptas al Play 4? Ese juego la gente lo va a agradar más. El 3, güey, es una chingonería también. Es un muy buen juego, güey, y se juega bien fácil. El 4 es la polla reencarnada, pero ok, no te vayas al 4 porque yo sé que es tu pinche monedita de oro, pero vete a otro menos culero, güey, el 5 no mames. Hasta el 1, güey, No, el 1 es horrible. Hasta el 1 con los pinches pelones corriendo atrás, güey, aventándote chingaderas, güey, está mejor que el 5. No, el 1 está bien culero. Bueno, a mí el 1 se me hace horrible, la verdad. Pero lo que sí, güey, es que... Mira, güey, si quieres el 4 videos en su edición de Neo Geo, fíjate, el 4 Neo Geo, güey, con su cartucho en buen estado japonés, güey, en caja, con sus stickers para que los pongas alrededor de la pantalla, su marquí, güey, y el otro marquí que tiene con los poderes, güey, $150, cabrón. Sí los vale ese pinche juego, güey. $150. Y trae sí su vale caja para... original, custom y su pinche... Es más, ¿sabes qué, güey? En este momento me voy a meter así rápido, güey, así a Fightcat y lo voy a bajar el ROM, güey. No, después del programa. Wey. Oye, no, pero estoy viendo el Samurai 5. Ya vi por qué chingados van a agarrar en este juego. Ya vi por qué, güey. Por la roja. No, además, obvio, porque ¿no? Porque sangre. Pero ese es... No, ay, güey, desde el 4 hay sangre y salen empalados, está bien vergas, güey. No, el pedo son los portraits, fíjate. Es el aspecto visual de los portraits de los personajes, güey. Está bien pinche anime, güey. Súper anime, güey. Y de hecho, cuando haces un súper o un poder súper especial, güey, aparece tu personaje atrás, güey. Así la imagen en grande de tu personaje, güey. Sí. Ese es el pedo, güey. Es por pedos visuales, güey. Como un pachinko. Qué culeros están. Que ándale, como un puto pachingo. Qué culeros están, por cierto. Pero bueno, ya, la verga. Ya, sí, ya fue. No. Fue demasiado Samurai Show. No, más se Kusoge todo, la verga, güey. No, ya, madre. Vamos a hablar de cosas felices. Vamos a hablar de... ¡Oh, no! ¿De qué? Bueno, nadie vio eso. Max Brass para ARMS. Espero que no hayas puesto una porno o algo así. No, me salió un error de la página que no estaba. Ay, pero bueno, se anuncia personaje DLC para ARMS, Max Brass. Y eso es. Ah, ya lo vi. Ya lo es. Es básicamente... Oye. Es como funciona este Springman. Sí. O sea, tiene su dash, puede cargar cargar sus golpes para hacerlos más fuertes y ya. Eso es todo, es el personaje. No tiene, pero no está en Algona, como la mona esta, güey, la que es brasileña, no sé dónde chingados. No, ese es un tipo con un puño en su frente. No mames, güey. Y ahí viene el Nintendero a decirme, Nintendo lo hace de nuevo, la creatividad de Nintendo. Sí, sí. Sí. Está verguísima el diseño. Bueno, es One Piece. Es One Piece. ¿Cómo se llama? Punch Out. Se pues, vio un personaje que tenía un martillo en la cabeza en alguna serie. Sí, en alguna serie he visto eso, pero no me acuerdo dónde. Algo en los Tengen Donitos. Topa, ¿no? Tengen Topa, algo así hay, ¿no? Creo. Bueno. No me acuerdo. Se logró un poco de... ¡Wey! ¿De verdad a alguien le interesa ARMS? Así. No. Sí. Bueno, más las monas para los dojins. Oye, ¿qué pedo con la Twin Tail? Está bien sabrosa. Oye,
Hay que comprar un Switch, ¿no? Para jugar esta madre, sí. Porque ese es el pedo, ¿no? Que no le hemos jugado, no sabemos qué pedo. No tenemos. Necesitamos a este nada. Alex Ross. Sí. Alex Ross tiene un Switch. Necesitamos a Alex Ross que nos diga, ¿no? ¿Qué pedo? Pues está chingón el juego. Me voy a esperar a que salga el Smash Melee para el Switch. Y, ya veo a la gente. Ya veo a la gente del Smash pidiendo a un pendejo del ARMS después. Sí. Obvio, pero. ¿Qué pedo con este mono? ¿Cuándo sale? ¿Qué pedo? ¿Qué rollo? Sale. Al final de este mes. También iba a salir un nuevo modo de juego. Y va a ser gratis. Ah, sí, también va a salir un modo de juego donde te peleas contra un jefe. Este juego es más eSports que lo que es Splatoon, ¿no? Sebas. Diría que están en la par. Mucho Naruto. El problema es que Nintendo no entiende cómo funcionan los eSports. Haz de cuenta, Nintendo intentó hacer un torneo de Splatoon y el premio era que un póster. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! No, pues no, güey. Sí. Pues, ¿quién esperaba que fueran tuchas mordidas de 10 años? Y ahí van, ¿no? Y ahí van. Sí los veo, güey. Lo peor de todo, güey. Ahí van. Lo peor es que los ves junto a los güeyes de 40, güey, barbudos. Pero sigan mamando su Smash, gente. ¡Para la pelar, morrillo! ¡Qué horror, güey! ¡Qué horror! Pues wow, ¿sí? ¿No? Se ve chingón el mono. Se ve como de My Hero Academia, eso sí. No lo negar. Es lo que vengo diciendo yo hace rato. Esa madre está bien basada en My Hero Academia. Creo que todo está en Antipas. Es mentira, está basada en Paladin. En Battleborn. Bueno, siguiendo con las noticias. Tekken 7. Best Game Ever. Tekken 7. Que anuncia... Boliche. Ah, huevo, güey. Lo que esperabas para tu juego. Exacto. Boliche, el verdadero juego de peleas. Chingue su madre. El DLC va a llegar en agosto. A la verga, güey. A la ALB, güey. No mames. Que le meta golf de una vez, ¿no? Digo ya. Tekken Golf. Ya todo, güey. Tekken Golf, güey. La chingada, güey. No, pues está cabrón. Oye, ¿qué pedo? ¿Cómo has visto todo ese rollo de Tekken, güey, ahorita? Después de un mes. No, ya tiene un mes que sale el juego. O más. No, tiene como dos meses y medio. Sí, tiene un mes. Pues está bien el juego. ¿Tú cómo has visto? Vamos a hablar más del juego más adelante en el programa. ¿Ahorita? Por cosas de Evo. Pero ahorita nada más vamos a mencionar que ya salió el tráiler de DLC para agosto. Va a salir este modo de, bueno, minijuego de boliche. Junto con, creo que van a salir trajes de baño también y cosas de Idol Master. Ah, pero ahí sí no le dicen pero nada, ¿verdad, güey? ¿Hay que costo? ¿Costo o día gratis para desbloquear? Pues es gratis y compras el Season Pass, es costos y... ¡Ah, entonces no es gratis, Sebas! ¡No mames! ¡No mames! ¡Es gratis para mí! Si pagaste $200, claro, güey. Yo gané, exacto. No mames. Y yo gané, pues me valen los madres ustedes. Pues no, por eso no te salen los brazos bien de los monitos. Oye. Oye, güey. Pero, entonces, ¿cuánto cuesta? Si yo soy un pinche pobre y lo compré para Play 4, güey, así todo culero en una página de Facebook, ¿cuánto me va a costar el DLC? Es que no mencionan precios. O sí. Ya debe estar bien caro, no, por eso. No mencionan precios. Sí, así de inbox, casi dice, ¿no? Ahí abajo, inbox, please. Sí, no, manda miro. Mensaje con M, manda, inbox. Manda inbox con MB, ¿no? MV, güey, así. ICS, ¿no? Así, o te va a decir, pues, ofértame. Ofértame, ¿no? Tú primero. Oye, ¿qué pedo? Pero eso está mal, cabrón. Me deberían decir el precio, pero bueno. Sí. Entonces, ¿va a venir todo junto? Todo junto. O sea, ¿me compro el DLC y me viene todo junto? Si me vienen los calzones y los brasieres. No sé si el modo de boliche sea gratis. Ay, el modo boliche. Oye, ¿qué pedo? ¿Por qué los japoneses no... ¿Por qué les gustan esos juegos de Es como si compras un juego de mesa en vez de comprar el juego de mesa. O sea, es como si juegas un videojuego para jugar juegos de mesa. Es que Tekken siempre ha tenido minijuegos. Pero eso es algo muy japonés, güey. Es lo que te digo. A los japoneses les traba, por ejemplo, que los pinches RPGs traigan un putero de minijuegos. A mí no hay una cosa que se me haga más aburrida que los minijuegos de los RPGs. Quiero un juego dentro de mi juego. Quiero un juego... donde puedo jugar videojuegos. Ese es un pedo que a ellos les encanta esa madre, güey, quién sabe por qué. Vamos a sacar un juego de bicicletas, de que estás en Mira, la calle. Tekken un juego de peleas. Tekken un juego de peleas, mete boliche.
Yakuza, un juego de beat 'em up, mete juego de peleas dentro de su juego. Está cabroncísimo el pedo, güey. Ya necesitamos más Virtua Fighter en nuestra vida, ¿eh? No es por nada. Sí, yeah. Sega está haciéndole mucho la hueva ahí. Virtua Fighter 6 no, va pues a salir. No, pues hueva, en dinero. En Yakuza 7. No, en, no, en Dead or Alive. El Virtual 5 sale en el 6. Por eso. El siguiente DLC de quiero que Virtual Fighter no tenga yeah, versión descargable 6, ni física. Quiero que esté dentro de un Yakuza. A la verga, no, para que te compres. Para que te compres el Yakuza, güey, no como la gente que se compró el Dracula X, ¿no? Chronicles, que se lo compró para jugar el Symphony en el PSP, güey. Symphony en el PSP. Así. Sí. No mames, pues no me suena tan descabellado. Mm. Pero pues ahí te hablamos de Tekken, ¿no? Sí. De Tekken, del Tekken. Ahorita que si vamos a la no sección. No sé dónde está, no sé dónde vives. A ver, sección, bueno, ah, más, perfecto, otra vez se murió esto. Ok, bien. Cosas de Evo. Cosas de Evo. Cosas de Evo, ¿qué quieres hablar de Evo? Cosas de Evo. Tiene orden. Que ya está a la venta el stick oficial y control de GameCube oficial de Evo. No de Canva. ¿De Canva? ¿Es neta? Chamba. Vergas, güey. No, están muy cabrones, güey, la neta. Madcast ya no existe. Porque ¿por Smash, qué? ¿No? ¿Por qué? Porque Markman está ahí. Por eso. Porque... Ah, está en chamba, ¿verdad? También. Sí, ¿cuándo veremos un tenis arcade stick? Pues ya, estamos a nada. Uno de Nike, ¿no? Un stick. Oye, de Nike. Oye, por cierto, ese pinche control del Evo del GameCube está feísimo a la verga. Ah, está padre. Lo estamos viendo en nuestras pantallas en este momento, Sebas, sí. Para que la gente se dé cuenta de lo que lo estoy viendo. Está pinche. Está bien. No, pues es como si un vato fuera y lo pintara y le pusiera unas calcas. Sí. Y dijera tubular parece, mientras lo está jugando. Parece, ¿verdad? Que tiene, parece que tiene así como que el espacio ahí dibujado, ¿no? El claro, espacio. El espacio. ¿Estás diciendo jugando, que, ¿no? Que este control es el final de No Man's Sky? Sí, este control sí, es el final y el principio de No Man's Sky. Así no, estás jugando. Ay, qué culero, güey. Pero, güey, si venden spinners del Evo, güey. Estaba viendo, güey, unos compas que fueron, güey. Va a haber spinners del Evo, güey. Están a nada de hacer un torneo mañana de spinners, güey. Están a nada. ¿Cómo haces un torneo de eso? El que gira más, güey, como tus Beyblades. Güey, hay torneos en la Friki Plaza de spinners, güey, ¿eh? ¿Cómo ¿qué? Funciona eso? Hay pues torneos es que, mira, de spinners. Le das vuelta al spinner, güey. Bueno, así me lo imagino yo. Le das vuelta al spinner, güey, y lo avientas, cabrón, y se empiezan a dar de putados ahí. No, estás viendo la verga, Gogo. Estás viendo la verga. Esto es un Beyblade. Estás viendo la verga, como no. Trancer, digo, son trancer. trucos de spinner de mano a mano. Y de dedo a dedo, güey, para estarlos, güey. El que lo haga mejor se gana. Mejor premios, agarra unas monedas, güey. Mejor trabajo, gana. Sí, ya huevo. No, el bridge. Mejor me paro de la cama. Para el bridge nunca va a ser una opción mejor trabajar, güey. Ese güey no, nunca sé, va a decir eso. Güey, yo vendo spinners, güey. ¿Dónde crees que estoy pagando la universidad de mis niños? Mira qué curioso está Shiryu contra Dragón Negro. Pero bueno, continúa. Bueno, continúa, estos controles los pueden comprar en controlcaos.com o pueden ir mañana a Evo a comprarlos. Hay que ir mañana a Evo. Vamos mañana a Las Vegas. ¿El Chamba no tiene sus spinners también? Fíjate que no pues tengo ya idea. Ya será nada, ¿eh? ¿Quién sabe? Ahí luego me meto a la página de Chamba a ver si tienen ninja spinners. A ver si nos dan Chamba, ¿no? Sí. ¡Ah! Oye, que va a haber demos de todo en el Evo. Sí, va a haber demos de todo. ¿Demos? Demos. Va a haber demos de Fantasy Strike. Fantasy Strike, el juego de cartas. Dragon Ball Fighters. Bueno, no el juego de cartas. Dragon Ball Fighters. O sea, Fantasy Strike, que es el juego de que está basado en Yomi, un juego de cartas en Steam. Que este juego es básicamente... el Rising Thunder, pero basado en ese juego, con personajes de ese juego. También va a estar el Dragon Ball Fighters con Z. Oye, es el mismo de E3, ¿verdad? Sí, parece que sí va a ser el mismo de E3 porque ya confirmaron que no va a ser el build donde sale Trunks. Pero pues es que no hay build todavía, ¿no? O sea, nomás mostraron imágenes. Probablemente.
si estamos mal, como quiera, ahí okay. Tenemos a este Adrián en Evo. Ahí él nos va a contar. ¿Qué más? No, este... sí, el Mr. In-N-Out dijo que no iba a salir Trunks en el sí, pues es la misma máquina que estuvo en el E3, o sea, no van a... Pues ya está ahí, güey, no mames. También va a estar el juego este de Arika, que solo el Gongo conoce, el Fighting Layer EX. Que Gongo está emocionadísimo con su Mugen en 3D. Sí, es solo Gongo puede pelear contra los tiburones. No mames. Oye, pero... ¿Ustedes creen que Arika vaya a ser el de hecho, en teoría debería ser el putazo, ¿no? Del Evo, el juego de Arika, ¿no? Porque sería como que una continuación espiritual de... Pues es que también está compitiendo. O sea, ya... Pero ya no es un anuncio. Ya mamó, pero es que no es un anuncio. No. Pero es que tampoco es un anuncio, o sea, el juego de Arika. Podría ser, es que es un juego nuevo, sí. Es a lo que voy. No, o pero sea, no es un anuncio, o sea, es un juego que ya habías visto, pues, o sea, que ya lo han mostrado. Pues. Pero ese había sido como por mame, ¿no? De lo del... Lo que sí sería un putazo es que de pronto salieran personajes de Street Fighter ahí. Eso sería un putazo para que veas. No va a pasar, pero eso sería un putazo. Y no lo van a hacer porque... No, ahorita porque Capcom yo creo que lo que menos quiere hacer es un juego de peleas, güey. No, deja tú, güey, o sea, lo que menos quieres es que sus personajes pudieran verse mejor en otra juego. Compañía. Sí, güey. Y lo más seguro porque... es que sí se verían mejor. Posiblemente, pero no lo sabemos, uh-huh. Ese es el pedo. El asunto acá es que, de verdad, pues, uno, no va a haber muchos anuncios en el Evo. En el Evo son anuncios para Street Fighter V, que güey, ahí te hablamos de eso. Sí. ¿Quién sabe qué vayan a mostrar, güey? Ya dijeron, ¿qué va a ser? O sea, bueno, ya, pues, ¿qué va a ser Abigail? Y Abigail a mí se me hace curarísimo. Es un puto Hugo. ¿Pero quién es Abigail? Es un pinche mono de Final Fight, es el mono más alto de Final Fight. Es el mono más alto de Final Fight, es más alto que Hugo. No mames, güey. Ah, el Andore. No. Abigail es un güey que es más alto que Andore y que Hugo, güey. Entonces, no me acuerdo de ese mono. Sí, es del universo Final Fight. Y pues la neta, no mames, ¿no? O sea. Qué mala. Ay, no mames. Ya lo viste, ya, ¿verdad? Ya ese güey. Sí. Ese güey. Estar de la verga. Bueno. En la otra. Pues ya que confirmen los demás DLCs, es que tienen que confirmar los demás DLCs, cabrón. No pueden mantener el pedo de que no vamos a decir nada, que se mantenga todo en secreto. Prefiero que todo esté liqueado. Sí, güey, es neta, cabrón. Neta, va a salir. Tira, muchos ya dieron por perdida esta temporada. Sí. Todos están esperando la tercera, güey, porque pues, está muy pinche experimentar los personajes y la neta... Todavía faltan 6 meses. Con lo mucho que me pueda gustar a mí Colin en diseño, que a mí sí me gusta un chingo, pues la neta no. Está el único yo creo. A mí Colin sí, güey, no has visto los gente de Colin, puro Colin. Colin a mí se me hace un buen personaje, o sea, se me hace chido como se mueve y todo, pero es muy experimental, güey, no es un mono de Street Fighter, ¿no? O sea, no me gusta, de... a nivel. Y es de los creadores de Fang, entonces es a lo que voy, güey, o sea, no se me hace que quede, pero bueno. Espero de ahí. ¿Qué otras cosas van a anunciar? Va a estar Omen of Sorrow, el juego este de vampiros y hombres lobos, que se ve súper chafo. Polarísimo. Play 4. Sí. Bueno, aparte de eso va a estar también Marvel vs Capcom Infinite. Bye, bye. Que va a ser la nueva, ¿no? Que va a ser la última. Que va a ser la sensación, güey. Va a ser el que trae la cara chida de Chun-Li, ¿o no? Vamos a ver qué tal está la cara de Chun-Li en este build. Por ahí andan diciendo que mañana la gente va a estar mamando bien duro que está bien chilo el demo ese. Yo no dudo porque lo que hicieron con la cara del Ryu sí es una mejora sustancial, güey. Sí, es ¿Ya le cambiaron la cara? Sí, ya le cambiaron la cara. Sí, güey. Cabrón, güey. No, mira, el video lo puedes ver ahí en la página de PlayStation, ahí lo tienen en el... PlayStation. Está, no recuerdo en cuál del Uber, bueno, el Reino Unido o el americano. Sí, pero la neta sí se ve mucho mejor, sí hay una mejora. Y yo creo que se calentaron, güey, demasiado en el E3 y debieron no haber mostrado nada, güey, la neta.
porque pues, ¿para qué mostrar una versión preliminar tan culera? ¿O para qué sacar el demo tan culero cuando el juego no lo está tanto ya realmente? Mm. Es el pedo, güey. Y el asunto es que es mala publicidad que ya no te vas a quitar. O sea, y el pedo es que el demo no dice nada de que esto es una beta de antes de tal fecha ni nada. Y toda la gente asumió pues, que era lo que ya estaba. Deberías asumirlo desde el momento que es un beta, ¿no? Pero que la gente tiene en cuenta que tiene, o sea, ve algo en las publicaciones y piensa que es lo que están la haciendo. Gente, mira, la gente no tiene por qué asumir nada. Tú eres el que debe saber que la gente no va con el cerebro a ponerse a analizar las cosas de acá. No, no mames. Por eso te digo, o sea, la gente no va para analizar y por eso te digo que si no le dices con palitos y no me digas. Aunque les digas, Por eso te digo que fue una mamada haber mostrado un juego tan preliminar. Por querer hacerlo rápido, por querer tenerlo ahí. ¿Sabes qué, güey? Se ve que sí se le anunció esta madre de Sabro Shadow 5, güey, porque ya subieron hasta un trailer los del... Te estoy diciendo, pues tú no... Yo creo que van a ser más juegos. No, van a ser más personajes para el KOF, güey, porque no es por nada, pero por muy culero que el... Por muy pocas ventas que hayan tenido, esas pocas ventas ellos esperaban muchos menos, me parece, güey. Entonces, creo que el desarrollo de KOF todavía sigue. Para lo que ellos tenían estimado. Y para lo que les costó hacer el juego, güey. Ese juego está baratísimo. Y lo vendieron full price y lo volvieron a vender en Steam. Y lo peor de todo es que la gente sí lo está jugando y está sacando chingaderas. ¿Sí? Entonces, la neta... No, y en Steam sí la jugó bien. Con la gente que está jugando te refieres al Mexa, ¿no? No, güey, la gente en Steam, en México nadie juega Steam, güey, no mames. No, wey. Europeos, estadounidenses, ay, no mames, Gongo. No digas mamadas, cabrón. No, y luego también están poniendo demasiada atención a la versión de Steam. Sí. A cada rato andan sacando parches, a cada rato andan cumpliéndole a la gente con estupideces es que no deberían de existir. Me imagino que es más fácil, ¿no? Fíjate que porque no sé. Ahí no tienen que estarle pidiendo. Sí, porque ahí no tienen que estarle pidiendo a nadie. Que la aprueben. Que les aprueben, ¿no? El pedo. Sí, aprueben necesitan aprobación de los parches. De Sony y todo el pedo. Sí, yo creo que eso también tiene mucha razón. Pero sí, yo creo que le salió mucho mejor. Creo que, sobre todo, creo que está en Europa el pedo, ¿eh? Entre Europa y Estados Unidos. Que mira, güey, aunque en Estados Unidos no tengas éxito, güey, aunque seas muy pequeño el nicho que tengas en Estados Unidos, güey, es un putero de gente, güey. Sí. Es demasiada gente la que en Estados Unidos, güey. Puede ser 1.01%, güey, y es más de lo que puedes tener en Japón. De hecho, las ventas totales del juego hasta noviembre del año pasado, el 60% eran en Estados Unidos, bueno, Norteamérica. Entonces, eso te dice mucho cómo está el pedo, güey. O sea, yo creo que van a anunciar este nuevo DLC. Van a ser nuevos DLC, nuevos trajes y nuevos escenarios. Y pues es lo que le convendría porque es el juego que ahorita SNK pues le está dejando dinero. Sí. Además del Metal Slug Attack, que ya me tiene agarrado a los huevos, qué horror. Pero bueno, eso es otro pedo. Eso es otra cosa. ¿Qué más? Va a estar Dissidia, Final Fantasy. ¿Para qué? O sea, si alguien ya nos... Sí. Para que nos expliquen cómo se juega, ¿no? Ahora sí, pues, para que vaya el décimo. Ya nos dio un video el Square Enix de cómo se jugó esa cosa. Pero no hay como que me diga el necio, está bien culero, güey, no mames, así. Sí, no hay como que me diga a mí el necio, güey. Bueno, también va a estar Pokémon DX o Deluxe. Te lo perdiste, güey. Sí, pinche. Me lo perdí. Pero está bien, lo voy a comprar en septiembre. Ahí con computadora con también, un Switch, ¿no? Probablemente. Qué horror. Qué horror. Y también va a estar el Punch Planet. Que dudo que alguien lo recuerde. No. Porque nada más lo mencioné en un día donde no había noticias. No mames, ¿qué es eso? Explícanos, cuéntanos. Y se ve pinchísimo, la verdad. Sí, es un juego 2D, super indie. Parece de Flash. Hecho con Flash, como la se ve. Pero ahí va a estar. Tengo mucho miedo que el género vaya a terminar en eso, nada más. Pues en eso va a terminar. Qué culero. Espero que no. A lo mejor termina en eso, pero en una versión más... Bueno, no tan... mala. Simple, pues tal vez estaría chingón, güey, pero... Pero pues no mames, también ahorita está muy... O sea, juegos como Dive Kick, no mames. Espero que no, sí, que no lleguemos sí, a eso. O sea, sí entiendo que sea un juego de mami, y sí entiendo que es parte de la FGC, pero no seas cabrón.
sea. Pero bueno, ¿qué más? Y bueno, esos son todos los demos hasta ahorita de los que sabemos. Bueno, este y más el Samurai Showdown 5. Y ya, ahí está el dinero, más... no tiene nada que ver, pero ahí está el dinero. Bueno, más noticias de Evo. Elisa está baneada en Tekken 7. Guay. Porque Elisa, como Akuma, es un personaje de barras. Y aparentemente su barra está rota, porque le permite hacer supers cuando no tiene barra. ¿Cómo crees? Así es, aquí podemos ver en este video. En Twitter. Donde aquí no tiene barra y hace un super. Super para que no. Y aún sigue con nada de barra y hace otro super. Y por eso está baneada de Evo. De hecho, no tengo idea si ya la parcharon. Oye, se la parchaba. Pero verdad, no la parcharon porque por eso la mona quedó fuera de Evo. Porque no la iban a alcanzar a parchar. No mames. Pendejada, es personaje de DLC, ¿verdad? Sí, sí, bueno, de hecho es personaje precompra. Precompra, sí, qué horror. Porque no va a ser DLC hasta que pase un mes, creo. A mí se me hace siempre una mamada que te banen monos en un torneo, güey. Güey, pero ¿sabes quién sí va a estar en Evo, güey? Y tiene que ver con Tekken 7, güey. La Tancana, güey. Qué chingón, güey, neta. Cómo me hubiera gustado ir, güey, para verla en vivo, güey. Lástima, cara. Para hacerte amiga de ella. Para hacerme amigo de ella. Para que me deje por Tekken, no, al final. Oye, pero... ¿Qué te va a decir? Pues estuvo chido el cocheo, pero no eres... Pinche juego, puto juego, 2 años para salir, güey. Tekken me da dinero. Pinche juego tardó 2 años para salir y salen con esas mamadas, güey. O sea, eso no está chido, eso sí no está bien. Y es neta, o sea, habrá gente que se haya con la mona, que ya la movió y todo, y que te diga, no, ¿sabes qué? No vas a poder jugar con ella en el torneo. Vete a la verga, ya, todo es tu inscrito, ¿no? Y todo el pedo, güey. Mm. Está culero, güey, está muy culero, güey. Y neta que no se hayan puesto las pilas para parcharla, güey, no mames. Sí. Eso está culerísimo. Tache, güey, tú, completamente tache, güey, pero bueno. Que igual, ¿no? Capcom también lo hizo en su momento. Pinche Street Fighter 4, pues la gente no agarraba a Sagat porque estaba roto también, güey. Ah, pero sí lo agarraron. A Capcom también le valió. ¿Mandé? Sí lo agarraron como quiera. Pero, pues... Sí, güey, pero... si lo hubieran agarrado los top, hubiera sido puro Sagat contra Sagat, güey, tú lo sabes. Sí, pero en realidad nunca hubo un ban de Sagat. Nada más hubo como un, ¿cómo decir? Una regla no escrita. Sí, una regla no escrita. Sin regla no escrita es como... Como agarrar a Rubal. Es puto. Sí. Como agarrar a Rubal es puto, puto, casi, casi. Pues qué culero, la neta. Sí. A ver, qué pedo. Si yo sigo con el mismo problema, yo quiero disfrutar Tekken, pero no le entiendo ni madres, güey. Entonces no sé qué pasa. Ese es mi pedo, güey. Ese es mi pinche problema con Tekken y... Pero pues ya veremos. ¿Mm? El torneo del el domingo. ¿Qué más? ¿Qué más? Y ya salió el horario de Evo. A ver. Aquí lo podemos ver. Horario DF. Este, agrégale 2 horas. Ahí ustedes, ahí agréguenle 2 horas. Nada más, ahí que le agregué 2 horas, no pasa nada, güey. A ver. O sea, comenzaría las... Si le agrego 2 horas, comenzaría las 12 a.m. Ahí bien, pues serían los pools de Street Fighter, Smash Brothers, Guilty Gear Sard, King of Fighters 14, Tekken 7. O sea, todos estos van a tener sus propios streams. Luego también hay un stream que dice Jump Off, que no sé qué es eso. Fíjate, va a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 canales diferentes de stream por Twitch. Entonces, gente, si quieren seguir las retas, pues va a haber canal Evo, así se va a llamar, canal Evo 1, Evo 2, Evo 3, Evo 4, Evo 5, Capcom Fighters, Tekken y NetherRealm. Si no se quieren hacer bolas, métanse a Shoryuken. Por lo general ellos ponen ahí todos los canales ahí en una lista pues en la página principal, sí, de su página. Y así ya pueden saber qué es lo que quieren ver.
¿Cómo? ¿Qué mierdas es de Jump Off? Es lo que no tengo idea. No, Jump Off es como... Ay, cabrón, de Jump Off, sí es cierto, ¿qué es eso? Me imagino que son paneles. O a lo mejor yo sería sí, como un... Sí. Yo creo que no son los paneles, porque sí, no. Busco en internet y me sale como que un pedo de baile y pues no creo. Imagínate los dos bailando ahí mientras todos pelean. Tumbando pues la cara. A ver, aquí dice... dice... Evo 2007 stream, here's how to watch. Evo 5 Twitch. Ay, cabrón, no. Aquí sale con, aquí dice The Jump Off, a new concept of the FGC. Es un nuevo concepto para la FGC. Qué horror, va a ser una mamada. Es una nueva adición al lineup de Evo. A platicar, güey. Sí, va a ser gente platicando probablemente. Si tú alguna vez has visto el MLB Network o el MLB Tonight, el concepto es similar. Pero... Son las noticias del Evo, güey. No mames. Sí, imagínatelo, güey. Dice que van a mostrar diferentes matches alrededor del venue y ofrecerán análisis de diferentes invitados. Van a tener a Juan Ramón. ¿Sabes a quién va a tener? El pendejo, el Maximilian, ahí hablando tal pinche de claro. No, el tío se preocupa en él. Oye, pues yo vine a hablar de Killer Instinct. Eso no va a estar, señor. Ah, bueno, pues yo me voy. Culero que no va a estar Killer Instinct. Sí, qué triste. Sí, güey, qué culero, güey, la neta, güey. Deberían hacer ahí un espacio para otros juegos, güey. No, nomás el puto stream. A ver. Hay espacios para otros juegos, pero no van a salir en el stream. Sí. Ah, que yo sé, claro, pero te estoy diciendo. Porque Evo es tan grande que de hecho. Y voy a aplicar la del Rollman. No, chavos que se llevan sus RTs y apuestan y juegan juegos. Ah, no, claro. Buenos como los de antes que estaban bien hechos. Ah, sí, como ese torneo de Super Turbo 2 que nunca sucedió. Che juego culero, güey, que ya está. La neta, güey, o sea, no mames, güey. ¿Cómo que juego culero? El año pasado, cuando estaba en Evo con el necio, cada rato veíamos a un tipo pasando con un letrero de que, hey, torneo de Super Turbo 2, comienza a las 4, y luego a cada rato le andaba cambiando la hora. Porque nadie le entraba. Sí, de hecho, entonces. Pobre vato, te digo, güey. La neta, ya basta. O sea, ya fue. Ahí está Tear Strike, y Tear Strike, pues no mames. O sea, ya. Prefiero que revivan Tear Strike a que revivan esa madre, neta. El Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 Turbo es la 2002 de Street Fighter. O sea, no mames, ya, güey, ya. Ese juego está roto, güey, está ahí monos rotos. No mames, Core, te pasas de verga, te excedes. Sí, o sea, esa madre no es para tanto. Me excedo. O sea, defiendes... Estoy de acuerdo con el Core. Defiendes la KOF 14, güey, y te vas con horrible. Uno... No mames. No puedes decir eso, güey. Un juego donde te matan de 6 golpes es horrible. Güey, pero pues es el pinche papá de toda la mierda que el papá ahorita está mal. No mames, el que está mal es el primer Street Fighter, pero Street Fighter 2 está bien, no mames. Pero hoy en día no. Tampoco sean tan extremos con ese mal. A ver. KOF 14 es un juego culero, güey. A ver. Street Fighter 2 no, güey. A ver. Gongo. No, ya basta. No, Sebas. Ya basta de Super Street Fighter. Ya basta de Super Street Fighter 2, dije, ya basta, ya estuvo, ya no más. Es un juego que para los estándares actuales de juegos de video ya puede funcionar. Te subiste el volumen, pendejo, yo no estoy gritando. No me grites, déjale, subo en chinga. Te subí el volumen ahora, y ahora te lo bajé a la vez. Güey, el juego está roto. Si hay una comunidad que juega competitivo, yo lo sé, güey. Es un modo de juego que la gente sigue añorando, yo lo sé, güey. Es lo mismo con los de la 2002. Lo mismo que tú me dicen los de la 2002. Lo mismo que tú me dices, me dicen los del 1000. ¿Y qué decimos de los del 1000? Ya basta esos RTs. Sí, no. Yo no te estoy diciendo que quiero ver el Street Fighter 2 en el stream número uno principal de Leo. No, bueno, es que suena a que estás pisando, a que estás pisoteando. Y la neta, esa madre, pues es historia, güey, del juego. Es historia, ya lo dijiste, fue historia. Por ejemplo, el Sebas con su mame de KOF 14 es mejor que Street Fighter 2. No mames. Güey. Gongo, es que no es justo comparar nunca
juego actual con juego viejo. Es lo peor que pueden hacer. Sí. Lo peor que puede hacer cualquier cabrón que se ponga a analizar sobre juegos, güey. Porque uno, no es el mismo contexto, no es el mismo contexto. Por eso te digo, güey. Ya no hay un lugar para Street Fighter 2 Turbo aquí, güey. La gente se queja de Street Fighter 5, güey, porque te hacen un cross country y un combo y te bajan 40%, güey. Que jueguen no, Super Street Fighter 2 Turbo. Que jueguen, pero, a ver, pero que, también que vean es lo que un es pinche juego donde todo ese pedo está empezando y pinche Street Fighter 5 es 20 años después, güey, y no la cuaja, güey. No, güey. Vuelvo a lo mismo, vamos de nuevo a lo que dije, ya basta Super Street Fighter 2, porque ya, güey, el juego ya está culero para jugar ahorita, güey, no podemos, tú y yo no podemos jugar una reta Super Street Fighter 2 Turbo bien, actualmente tú y yo no podemos hacer eso, no tenemos una CRT para hacer eso. Ah, sí. No tenemos una CRT para jugar esa mierda. Yo sí la tengo, pero... ¿Quieres el juego? Pero no me la voy a llevar, va. Culpa, Góngora, todavía existe en él. Llévatelo. Esa pinche tele. Güey, no hay forma de que juguemos bien esa chingadera. Va a empezar. Así, para empezar, güey. No me voy a poner a defender un juego viejo de hace 22 años contra un juego que podrá estar... lo más pobre, lo más culero, lo más cutre que el dinero de SNK pueda hacer. Prefiero mil veces que SNK diga, voy a hacer otro juego de mi franquicia, a ¡ay, les va otra pinche revisión de Super Street Fighter 2 Turbo, putos! El que hizo Udon, ¿se acuerdan? ¿No, verdad? ¡Ah, pues es nuevo! Y sí, de ahí viene, de ahí venimos todos, güey. Yo no te lo niego, pero güey, o sea, no, pero mira, si me preguntas, prefiero mejor Team Strike, güey, mil veces. Yo ya no puedo, ya no puedo jugar Strike. Ya no puedo jugar esos juegos, no. Como que mi mente ya no puede procesar juegos con tres cuadros de ataque de animación. Lo mismo que te estoy diciendo ahorita, lo mismo que le estamos tirando mierda al Mili. El Mili llegó a su cenit de juego porque era rápido y todo el pedo y CRT sin bla bla bla. Les estamos pidiendo a los de Mili que jueguen ya otra chingadera, pinche chingadera culera, ya se ve bien mierda y la chingada. Pues es lo mismo con el Street Fighter 2 Turbo, güey. Ya basta, güey. Dire Strike es el más hermoso porque esos cabrones llegaron también al cenit del pinche animación, güey. Pues ese pinche juego se sigue viendo bien, güey. Pues hay comunidad jugando siempre esa madre, se va a ver, cabrón. Bien. Y lo cabrón es que el juego actual, así el juego actual, mama de Dire Strike. Mama mucho más de Tear Strike, muchísimo más que pues de Street Fighter 2, güey, ya ahorita, o sea. Sí, es que, bueno, aunque sí, decir que las mecánicas están están muy viejas es una mamada, porque en realidad pues es el esqueleto de todo, pero pues sí, entiendo, pues, pero sigue siendo el esqueleto. No, y va a llegar gente y me va a decir, estás bien pendejo, Core, Street Fighter 2 Turbo está mejor que Street Fighter 5. No, van a decir que soy yo. No, pinche Góngora, ¿por qué le estás tirando mierda a Street Fighter 2, pendejo? Van a decir que pinches millennials. Pero, gente, queremos hacer comunidad, queremos que llegue más gente. ¿Cómo le voy a llevar Super Street Fighter 2 Turbo a un morrito de 15 años? Ya me veo el morrito agarrando a Honda, ¿a qué te gusta? No, a Kami, y yo agarro al pinche Original Ken, güey, el que tiene el look del agarre, pendejo. Es cabrón, güey. O sea, no seas cabrón, o sea, o a Vega, ¿no, güey? Me pongo a jugar como Tokido, güey, así nomás. ¡Sí! Así, güey. Ponte a ver los torneos de esa cosa, güey, para que es veas. Es horrible. Qué hermoso. No, qué hermoso. Güey. Los quejamos de ¿viste el de Thunderstruck? He visto las putizas. ¿Viste el Vega del Thunderstruck? Güey, el torneo de Thunder duró 15 minutos, güey. 15 minutos, güey. Tardaron más el Yuruko, güey, y el pinche NS en acomodar todo, güey, que lo que duró el pinche torneo. Estaban, este juego es muy rápido. Ya ganó el primer round. Y no sé qué. Ya ganó el segundo. Ya tenemos un campeón, está el pedo. Ya no, güey. Ya no se puede, güey. Discúlpenme. A mí me gusta mucho todo lo que gira alrededor de Super Street Fighter 2 Turbo, el arte, la música, lo que hicieron con el juego, me fascina, pero ya no
Yo de vez en cuando me pongo a jugar esa mierda solo. ¡Qué chingón! Bueno. Está bien padre el juego, güey. Pero no podemos ponerlo... A mí me gusta mucho porque yo sí tengo buenos recuerdos de esa madre, güey. No, yo también, cabrón. Es neta. Pero yo digo, ya basta. O sea, ya no podemos vivir de que todo debe venir de Super Street Fighter 2. Sí entiendo eso. O sea, la verdad es que no... Obviamente no va a estar en el Evo esa madre. No, iba a estar ahí Rollman. Ahí va a estar, va a seguir el tipo ese con su flyer. Va a ir Rollman. Sí, va a ir Rollman y va a decir que va a jugar pero por el honor y no por dinero y más estilo. De hecho, prepárense, la semana que entra, ahí va el audio del Alan contra el Rollman, porque lo más seguro es que lo van a invitar al bar que de decir pendejadas. No. Pero bueno. Es que no mames, pero bueno, continúa. Y no dude, y a lo mejor hasta mañana van a estar ahí haciendo streaming, ya los conozco. Güey, yo no, güey, siempre ha tenido oportunidad, Rollman, de mostrar que va al Evo y nunca lo ha hecho, pero bueno, continúe. ¿Qué puedo decir? Nunca va, güey. Pues él dijo que sí, güey. Pues ahí no estaba. Sí, pues sí, güey, pero miente, güey. Y él dice que ganó un mexicano el COP 3, el COP 3. Donde sí estuvo es en el Thunderstruck, ¿eh? Ahí hay un video donde incluso también sale Sebas y también sale el ahí me ven con mi alma destruida. Qué padre, güey. ¿Qué se siente conocer a personalidades de la CRT, de la comunidad gamer? Güey, el pinche Sebas conociéndolo, güey, va a los torneos, juega su pinche match y se va, güey. Como debe ser, güey. Ahí ni jugué así, mi match. Así es Ryo Hoshi, güey. Así todo, gané o pierda y a la chingada, vámonos. Eso, ya. Sebas Hoshi, güey. Jugué como 20 casuals, esperé mi match. Mi match nunca llegó. No, luego cancelaron mi match. Mi match se fue al otro día y yo dije, no, pues ya me voy. La semana que te tengo que pagar. Como ahorita que estoy bien metido con My Hero Academia, güey. Siempre que estoy viendo My Hero Academia sale el pinche mono este de lentes, güey. El Ida, güey. Es el Sebas, ese güey. Llega el Sebas, güey. ¡Ay, la verga! Vamos, deja de sentarte en tu escritorio. Es el Sebas. Sí, güey. ¿Cómo? ¿Qué más? Cabrón. No está bien. Oye, ahora ¿qué más ya? Pues ya, esas fueron todas las noticias. Vamos a hablar del Evo. ¿Qué esperamos? Pero rápidamente, el Evo, ¿qué esperamos? Tanukana en todos los streams. Fascinante. Va a decir Tanukana, voy a dejar este stream por Tekken. Tekken me llama. Ojalá y en una de esas veces te ponga algo menos holgado, que, o sea, que se ponga una playera que de su talla, güey, nomás para ver si está buena o no, güey, porque la neta ni idea. Está más o menos. Aquí en el Twitter acaba de subir una foto donde sale con bikini. Ah, vamos a checar en este momento. El acosador. Es información. No, dije, voy a verla. No le voy a poner pendejadas, güey. No le voy a poner, oye, qué bien te ves en tu stream, güey. No, o sea, no lo haría yo. A ver, vamos. Chichis a ver. O no juegas Tekken. Chichis. Tanukana, ¿cómo se fake. ¿Cuál es la de Tanukana? Es la. Chao Kana. Chao Kana. Sale como Chao Kana. Cyclops Chao Kana. Ah, o algo así. Ah, no, Kana guión bajo Chao. Ahí sale. Sí, vete, sí, estoqueando en el Salticast. En vivo, en Facebook. Kana me motivó para ahí. Pase Kana guión bajo Chao, ¿verdad? Chao. Sí. Ah, es que Xiao Hai. Él les da link a los del pinche. Eso. A los del pinche Mixer, ahí les va el link. A ver, vamos a ver a Tanukana. Pasen en Zelda. Pasen el pack. Se los pasaría por Facebook, pero es una marabunta entrar al Facebook. Es un pedo porque te pone los comentarios por cronología de no sé qué mamadas. Y... Oye, que presente a la amiga, ¿no? La amiga está, pero... A mí me gusta más la Tanukana. No, cámara, ¿qué te pasa, güey? La amiga está, pero... No, yo me quedo con Tanukana. Solo la foto. O sea, la otra también, güey. A la otra se le nota los codos. Ah, no, ya la vi. Perdone usted. La de pelo café es la Tanukana, Sí, yo sé. La de pelo negro es la chida. A ver. ¿Qué esperas tú? Nunca de viejita, güey. ¿Qué esperas tú, Rich? De Evo. Me preguntaste a mí. Perdón, es que me estaba riendo de las pendejadas de este güey, que no le gustan las viejas. Sí, le gustan las viejas que tienen los dientes culeros, ya me di cuenta. ¿Cómo que no le gustan las viejas? Güey, le dijiste que tiene cara de viejita, güey, no mames. No mames, tiene cara de viejita, güey.
está bien la, buena, la, la, pelo. Ay, no mames, pinche, llega el Richie. Horrible. Llega el Richie. Tiene pelo largo, no me gusta. O sea, no mames. Pinches dientes perfectos, ojos perfectos, nariz perfecta, güey, boobies, güey. Y le gusta la que hace el dogface todo culero. A ver, continúa, Bridge, por favor. A huevo, a huevo. Espero que Max System, obviamente no va a haber gameplay, bueno, jugable, pero espero que saque un nuevo tráiler con nuevo gameplay de lo que es el Fighters. Ah, está chido. Anda el rumor de que puede que el Juve y el Damián lo anuncien para el Central Fiction. Oh, el no. Gato que tanto quiere el pinche Necio. Ese juego ya está muerto. Si anuncian eso, yo voy a estar tan enojado que no estuve ahí para ver la cara del Necio. Eso está tan muerto como las posibilidades de por que eso, eso le gane. Por eso es un super rumorzote muerto. Bueno, pero ¿quién sabe? Lo quiero ver, güey. ¿Quién sabe qué pedo es? Porque el boot de Arc System Works se ve que va a estar grandecillo, ¿eh? No es porque van a vender madres huevo, sí, pero bueno. Tengo nada a vender. De hecho, van, lo que no Weibo mencionamos en el último Celticas es que también ellos agregaron un 10,000 pancho dólares a cada una de los. A la de Blast Blue y a la de Guilty Gear. Y aparte te van a dar. Ellos también te van a dar un póster, pinche Sebas, pero firmado por el Mori y el Ishiwazari. Igual también espero, puta madre, pues espero que no estén aburridos los finales, la verdad, es lo principal, porque en el momento en que empiece a estar aburrido todo el evento y se va a caer bien feo como lo fue la última vez donde los, ¿qué fue? Pues como la de BlazBlue, güey, que fue lo único decente, luego todos pues, durmiéndose, como lo que comentaron la última vez. Esa BlazBlue fue la del Luffy contra el Moncha. La de Sebas y el Necio que estaban tomando fotos y pobre negro dormido que fue, salió caramón, salió en la cama escondida. Pues eso también está bien pobre pesado, vato. Cabrón, es desde las pinches 9 de la mañana hasta las eso sucedió, 9 de la noche. Si sabes que no vas a aguantar, ¿a qué vas a...? Eso sucedió durante las de eventos Mili. Que no quieres ver, güey, o sea, por eso sigo, ¿a qué vas a ver Mili si te vas a ir a jetear? Sí. Yo espero que se esté más bien, ¿no? Oye, a ver, Sebas. Oye, sincero, pero se miraba cómodo el lugar, güey. A lo mejor sí te dan ganas de echarte ahí un coyotito, no, güey. No, no estaba nada también. Cómodo. Oye, Sebas, no, pero a ver, madre. Tú dime, güey. ¿Estaba lleno el lugar o no? Neta, lleno. Estaba lleno durante Mili. Luego se acabó Mili. Mira. Se vació casi un cuarto, creo. Sí. Un mira, cuarto de la arena. Mira, yo la neta... Ajá. La Street Fighter tuvo muchos menos personas que Mili. Mira, mi forma de ver las cosas y sobre todo por cómo dio el bajón de casi 3,000 personas, 2,000 que quedamos que habían sido los 2,600 Street Fighter, 2,600 Street Fighter. Y el año pasado fueron 5,000, ¿no? 5,000, uh-huh. Es el doble. Estamos hablando de que bajó la mitad, ¿no? El año pasado, el año que viene va a bajar otro más. No sabemos. Otra mitad. Pues, yo, el, yo es la que verdad que no de... creo que este pinche juego se vaya a levantar. No creo. Es que no es por eso. No es por eso. Es que está muy caro. Justo el doble. Y la neta, mucha gente fue a ver. Mucha gente fue a casual, güey. ¿Costó el doble entrar al Evo? Sí, señor. Está el doble. Cuesta el doble, entonces, güey, no, si tú como casual vas a pasártela nomás padre, a ir a perder, güey, y todo el pedo, no te sale, no te costía, cabrón. Uh-huh. Pagar el doble para ir a perder. La, ¿no? la entrada al Mandalay Bay como persona, que como espectador, pues, va a costar $40. Está cara. Yo la verdad creo que Evo se va a terminar regresando al lugarcito chiquito, güey, no sé por qué. No creo. No creo. Si se regresa al lugar chiquito, se va a atascar de gente. Falta ver cómo va a estar el domingo, ¿no? A lo mejor va a estar hasta la madre y uno anda ahí haciendo conjeturas. No, pero, yo creo. No sé, güey. Se me hace que va a estar ahora, bien vacío, güey. Ahora, eso estamos hablando de la gente que se inscribió al torneo. Que bajó a la gente que se inscribió al torneo. No sabemos si a lo mejor subió la gente que va a ir a ver nomás también. Sí, es otra, güey. No sabemos si. ¿Cuántas personas compraron su badge de espectador? Porque a lo mejor, güey, en vez de decir, pues quiero ir a Leo a pasármela chido, pues no entro a los torneos. Pues eso pasa, güey. Porque
Güey, no nada más es ir a jugar, hay paneles. Hay paneles y están interesantes. Es ir a jugar el juego de Dragon Ball. Es ir a jugar el juego de Dragon Ball, güey. Es jugar el Marvel, sí, yo, también. Yo, por ejemplo, yo no iría a jugar. O sea, si yo fuera al Evo, por ejemplo, si el año que viene puedo ir por fin al Evo, yo no iría a jugar. ¿Para qué chingados me va a estar estresando? Voy y disfruto ver a la gente jugar. Voy y veo los paneles, voy y compro mierda, güey. ¿Sabes por qué? Vamos y nos chingamos una burger. Vamos y nos chingamos una burger ahí en el... ¿Dónde era, pinche Sebas, tu lugar ese? El restaurante de Guy Fieri. El restaurante de Guy Fieri, güey. Vamos y nos chingamos una burger. Oye, pero ¿sabes por qué? Yo porque la neta yo sí voy. Y si empiezo a ver retas, yo iba a querer jugar, güey. Entonces dice, no. Sí, entras a los casuals. Bueno. Pero eso ya sería... A los casuals, o sea, no sería entrar a los torneos, o sea, sí vas, te llevas tu control y la chingada, pero no vas con la mentalidad de voy a entrar al torneo, voy a ganar, porque no lo vas a hacer. Y a lo mejor es, como dices tú, si está muy cara la entrada a los torneos, no mames, menos, güey. Sí, es por eso, güey, porque la neta, el torneo, estar ahora, ir a Evo es más caro que el año pasado, es casi el doble que el año pasado. Eso aleja a quien sea, aunque seas de Estados Unidos, güey, es también viajar, es ir a Las Vegas, es también caro, sí. O sea. Entonces, sinceramente, esa es la razón real, güey, porque, güey, con lo culero que estuvo Street Fighter V, con lo culero que el juego está, con lo random que está, con lo pelada que hasta un niño puede ganar el pinche Evo, cosa que no va a pasar nunca, les encanta mamar verga, la verdad, Street Fighter V tuvo la mayor cantidad de personas en un torneo de Street Fighter en el mundo. Así, güey, no hay más, cabrón. Y si bajó, no bajó porque el juego esté culero, porque el juego día uno estaba culero, estoy haciendo comillas, ¿no? De hecho, ha estado mejorando a comparación de cómo estaba el año pasado. Sí. Entonces, ahora, ¿es normal que haya un bajón? Sí, es normal. ¿Que sea normal que baje la mitad? No, bueno, no, dices, hay un problema. Pero, no nada más con Street Fighter pasó, también pasó con todos los demás pinches juegos, güey. Con Melee pasó, con Smash 4 pasó, con Guilty Gear pasó, con todos pasó. Entonces no es cosa de Street Fighter, es cosa del evento. El evento en realidad se encareció y es más difícil para los demás ir al pinche torneo. Sí. Y ya, no sé. Es que no sé, porque se me hace que el año pasado fueron varias personas que nunca en su vida habían ido. Ajá. Y se me hace que a varios no les gustó la experiencia, entonces a lo mejor también podría haber sido eso. Porque... ¿Por qué crees que no les haya gustado la experiencia, por ejemplo? Es que al segundo día ya no... No los dejaban comer. No, comer es... pues sí, no dejaban poder el control. Porque estaba todo... Todo el centro de convención estaba atascado el segundo día. Me acuerdo que yo fui con el necio a los pools del Babuchas y casi no te podías mover ni nada. Era. Pero eso era fue por los mismos de la CRT, ¿no? Dicen que había un chingo de más, o sea, de güeyes que se trajeron. Eso estaba raro. Ah, crecieron su espacio, es cierto. Sí. El año pasado estábamos hablando de eso. Luego también alguien se robó todas las sillas y no sé qué onda con eso. Y pues... Oye, ¿va a ser en el mismo lugar, en la misma pinche bodega culera esa que nos hicieron el año pasado? Qué horror, güey. Eso está muy pinche mal, güey. La neta, a mí me encantaba que fueran en el lobby del hotel este de donde era, güey. Que se viera así todo el pedo como fastuoso. Sí. Y en esa puta bodega, no mames, güey. O sea, las finales del Tekken el año pasado, culero. Y del Smash 5, 4 también, qué horror, güey. Sí, de hecho era no, súper mames. Difícil encontrar el Tekken. Sí, no, pero también estuvo bien muerto, ¿no? El Tekken el año pasado estuvo así como pues bien a la verga, así al aire acá. Pues sí, estaba en un raro. En un rincón. Es que están como en un bodegón, ¿no? Como sí. Es el sí. Pichi. Por sí, es que es como una pinche bodega. Y mismo, se ve muy ¿no? feo. Uh-huh. Sí. Y, sí, y luego que se ve, acá ves el piso, es pinche concreto, güey, así sí. Pinche cemento, güey, tú. Sí, no mames, güey. O sea, eso está sí, culero. Para tirarte al piso ahí a descansar. Como, ¿no? Como los. Palala, sí. Verga. Y la neta estaba chido que fuera en un hotel, pero es obviamente que, yo sí sé ya, que ya es está, que ya creció ya tanto está, que ya no rebasó en un hotel. Está es rebasado. Ya está bien maligno el pedo. Ya está bien yo creo que deberían de cambiarse a Los Ángeles, ¿eh? Yo creo que deberían de cambiarse a Los Ángeles y hacerlo en una pinche expo. Para que sea más barato. Que sea en una expo, güey. Pues lo podrían hacer en el pinche.
Normalmente hacen el AX. Hacen el E3 y sí. El AX, ajá. No tienes que contratar todo el hall, güey. Nomás contratas una parte y ya. Uh-huh. Y es Los Ángeles, güey. O sea, pensar más global, cabrón. Pensar en los japos, güey. Pensar en la raza de Latinoamérica, en los europeos, güey. Las Vegas es pesado ir, güey. Sí, Los Ángeles. Pero, más, yo me imagino que lo hacen. Yo imagino que lo hacen por ir a ponerse hasta el culo y hacer desmadre en los hoteles, ¿no? Esa es otra también. Sí, porque, también porque puedes ir a apostar. Sí, esa es otra. O sea, también tú dices, pues. No, por las apuestas también. Sí, sí, sí. Oye, que va a estar la apuesta de este. Ahí van los yakuza. Que va a estar los de I'm Still Daddy contra Smog. Que esa sí la quiero ver, esa reta. Mm-hmm. Va a estar. Por ahí me contaron que cuando están los juegos chinos, güey, están los yakuza a todo lo que dan ahí soltando varo, ¿eh? Ahí me dijo el necio. Está que cuando estaba la final de. ¿Te acuerdas cuando estaba la final de. El, no, del Persona 4, ah. Arena 2, ahí que había un putero de yakuzas de ahí dando dinero. Entonces, pues por eso lo hacen también ahí. Uh-huh. Pues esa es otra, pues a ver qué pedo. A ver, ¿tú qué esperas, Gongo? Ya. ¿A Tanukana en el stream? El pedo, fuera de Tanukana. Ah, okay. Pues mira, yo quiero que haya una buena final en el Street Fighter V, que es el evento principal, el evento más fuerte. Me emociona ver una buena final de Tekken, porque Tekken es un juego que va a estar antes de Street Fighter V, o sea, va a ser creo que, a ver, espérate. ¿Dónde estás? Antes del Melee, según yo. Aquí tengo el horario, va a ser a las 12:30, va a ser antes del Super Smash Bros, uh-huh. ¿Qué es el Melee? ¿Sí, no, es el. ¿Sí es el 4? Es el 2. El 4. Ah, sí. Porque el Melee es el sábado. Ok. Entonces, a las 12:30, de 12:30 a 3 van a ser las finales de Tekken 7. Espero que se ponga bueno porque es el primer año donde hay más de 1,000 usuarios, más de 1,000 jugadores. Lo cual está chingón. El juego está creciendo. Esperemos que siga creciendo y que no le vaya a pasar como el Street Fighter, que la mitad se van a ir a su casa, ¿no? Entonces, a ver cómo sale. Es el juego al que más esperanza le tengo ahorita en la final. O sea, que sea espectacular. Porque yo al Street Fighter 5 le perdí mucho amor, güey. Espero, güey, que haya sorpresas. Eso es lo que más espero. O sea, que no sea, ya llegó el Punk y ya va a acabar. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, quiero ver que salga un pinche japo ahí raro, güey, y que empiece a patear culos. Que salga un pinche gringo nuevo. Que salga un pinche. Una persona random. Ah, persona random. Que resulta que estaba por ahí escondido y nadie lo miraba. Y órale, ¿no? Ahora está partiendo madres. Entonces, eso es lo que me gustaría ver. Porque si llega el puto Pong y el pinche Canucles Du, güey, a la final, güey, no, me va a quedar dormido, güey. Yo nomás te digo que los últimos que han jugado, los últimos Major, ahí han dado el Snake Eyes y el último lo ganó, güey. Y Snake Eyes estaría curada que llegara. Snake Eyes, neta, güey, es una gloria verlo jugar ese cabrón, güey. Ese güey prende a la gente bien cabrón, güey. Me encantaría verlo en Top 8 ese güey, neta. ¿A quién trae ahorita ese güey? ¿A la Akuma, no? ¿Sangief? ¿Sangief y Akuma? ¿Al Sangief? Uh-huh. Sí, güey. Bueno, a ver qué pedo. No mames, Gongo, está bien cabrón mover ese pendejo, güey. O sea, la neta. A mí no me gusta ver al Sangue, pero bueno. Es el único puto Sangue. Es que neta, güey, le pusieron un chingo de cosas ofensivas, güey. No está culeando el Sangue, está bien vergas, güey. Tiene que llegar el Sangue. Pues igual, si llega a la final, estará chingón porque es alguien distinto, pues. O sea, el chiste es que, repito, que no lleguen los mismos de siempre, güey. Igual, me gustaría ver al Daigo ahí, pero no va a estar. O sea, soy realista. El Daigo ya no es lo que era, güey. Ahí van vendiendo Red Bulls afuera. Y dice el Steiner que quiero que sea como la película de The Wizard. Sí, estaría bien chingón, güey. O sea, que al último el morrillo gane, güey, sin ganar, güey. Sale Fred Savage. ¡Ganó! Porque es el personaje. Fred Savage llega a las finales de Street Fighter 5. No, pero no es Fred Savage. Como quiera. Fred Savage. Todo ruco, ¿no, güey? Tenemos que ir a Las Vegas. No, vamos. Con un Power Glove.
Ah, qué divertido. No, aparte que el niño ese que salía con el Power Glove ya salió que era asesino, no, y es violador. Un pedófilo. Ándale, esa madre. Pero bueno. It's so bad. ¿Tú sabes qué esperas? Espero que la gente vea las finales de KOF. Se me hace muy gacho que estén... ¡Cállate! De hecho, yo mañana me voy a juntar con mis compas desde las, ¿qué? O 12 del día. Y vamos a ver cómo Shao Hai gana. Se me hace bien gacho que KOF sea todo el día. Está bien, ¿eh? Si gana Shao Hai, yo creo que está bien. No, ¿por qué? Me va a dar gusto. ¿Por qué? Porque chino, si y no porque el güey entrena, el güey está cabrón. Pero no es el mejor, es el peor. ¿Quién es el mejor? As o M. M es el que ganó, de hecho, el torneo. ¿El chino de... o de dónde es? Japón, es Japón. Es Japón. ¿Y no va a estar en el Evo? No, ese güey no sale de Japón, ya dijo. Yo no voy a salir de Japón. El peor es que va a haber Evo el año que entra, en enero. Y es donde dicen que va a estar bueno el peor de la COF. Ahí. Comunidad bien grande. ¿Va a ir el Bala? ¿Va a ir el Bala a Japón? Pero Bala no juega. ¿Allá no juega? No. ¿Pero qué no? No, pero yo lo vi en un torneo usando a la monita esa, a la Terry Bogard, Genderbender. Sí, Alice. Pero porque fue en el DF, güey. Puebla al DF son 2 horas. Sí. Que sí, se llama, sí. me deja ir al Evo. Sí, está casado con hijos y ya no. Ya se retiró él. No te creo entendido, es que se retiró, se ganó su Play 4 y iba a jugar, pero creo que nomás fue en Puebla. Digo, porque unos compas fueron y eso fue lo que me dijeron. Pero va a ir a ET. ET es, yo creo, lo único que se le puede poner al pedo a Xiao Hai, de hecho. Y pues a ver qué onda. Lo que sí es que van a ir varios mexas. No van a ir los mejores. No va a ir el Kula, que tanto mama en todos lados. No va a ir el Kula. Qué bueno que no tiene visa. Me disculparán, pero es demasiado el mame. No, oh, y ahorita el pedo, pues sacar visa está hardcore, ¿eh? Oye, hablando de eso, ¿qué pedo, güey? O sea, tenemos a Daigo, sí, que es el japonés, ¿verdad? Es el que tanto mama la gente y todo el mundo conoce. Tenemos al Knuckle Doo, digamos. Knuckle Doo en América, que es el que tanto mama, es el que quieren. ¿Por qué ese güey si le dices Knuckle Doo, pinche hipócrita? Le tienes que decir Canucle. Porque Canucle es de respeto, cabrón. No, Canucle. Ese güey no le tengo respeto. Bueno, van. ¿Qué más? Entonces, ¿quién sería aquí en México el mono mamado? Sobrevalorado. Kula. El Kula, güey. No, el Kula no sabe, nadie sabe quién es. El Kula es un chiste, güey. No mames, güey. Bueno, estamos hablando de la FGC, ¿no? Sí. El Kula es un meme, ¿no? Estamos hablando de la FGC, ¿no? Sí. Ok, dentro de la FGC en México, güey, es el Kula. El Kula fue a Japón, sí le ganó varias AM, pero terminó floreado. Pero, güey, está pero sobrevaloradísimo, güey. Y eso tiene mucha culpa el pinche negro de... Perdón, el... Dark East. El güey del Dark East. El güey de Dark East. Tiene la culpa... El LDA Dark East. Tiene la culpa... Perdón. El Hive Man. El Hive Man que dice que no mames, que fue a Japón y la verdad no fue. No, pedo, güey. Te digo, van a ir pocos jugadores de KOF, pero lo que sí está chingón es que van a ir los mejores. O sea, es. Yo sé que está culero que sean muy poquitos, muy poquitas personas, pero mínimo te garantiza que van a llegar los mejores a Top 8. Porque no se van a topar con pinches locos que de repente sacan acá todo su ki y luego después de eso mueren pendejamente con la siguiente reta, güey. ¿Qué les ha pasado? Güey, es que el Evo es una perra como torneo, güey. Sí. En el Evo hemos visto perder a Daigo con pinches güeyes que no figuran en nada, güey. Y no me refiero a Street Fighter 5, desde Street Fighter 4, cabrón. No, o sea, es súper pesado. Para los jugadores, sí, de KOF, porque se tienen que echar todo su bracket en un día. Todo, güey, todo. Y a las 9 creo que empieza el bracket de KOF y pues a ver qué pedo. Pero está bien, güey. Mira, la neta, el juego es de medio pelo. El juego no le metieron todos los kilos que le debieron haber metido. Está donde debe estar ahorita. O sea, no hay mucho por dónde moverle. Que si esté bueno, que si no esté bueno, bueno, eso es cosa aparte. Pero mínimo está en el lugar donde está. Estuvo en el line de Leo, mínimo. También eso está cabrón, güey, para hacer KOF. Y mínimo no va a ser tan triste como el del último del KOF 3, que fue horrendo. No, eso fue horrible. Horrible. DLC el juego. Ay, güey.
¿Cómo está el pedo aquí? Ah, ya miré. O sea, las pools de Evo, güey, empiezan a las 10 de la mañana aquí en esta zona del Pacífico. A las 12 allá con los chilangos. Luego va a ser, o sea, va a ser pools de 10 a 2. O sea, de 12 a 4. A las 4 chilangas y 12, 2 de aquí va a ser la semifinal. Y a las 8 de la noche, güey, va a ser la final, güey. Y ya. Qué culero la. Sí. Se van a morir. Pues, que también el Guilty Gear tampoco la tiene muy acá, güey, porque también de volada se va a acabar. No, pero el Guilty Gear tiene hasta el sábado, ¿no? El sábado va a ser la final a las 2 de la tarde. Sí, no, y es que también también lo que ten en cuenta que esa madre, si la metieron a nomás un día, ese pedo fue por el tiempo que duran las retas de KOF, güey. Ese es otro, ese es el gran pedo de KOF. Qué loco que el Blast Blue lo mandaron para el domingo y el Guilty Gear no, güey. Ah, ya habíamos dicho por qué. Sí. Guilty Gear también está en domingo. Guilty Gear está en domingo, ¿no? ¿Está el sábado? No, Guilty Gear no está en domingo. En domingo está Marvel 3, Blast Blue, Tekken 7, le quitó el espacio. Que no fue y Smash Gear. Wii U y Street Fighter 5. Sí, pero no fue porque Guilty Gear, el Rev 2 salió antes en Japón que en Estados Unidos y por eso fue. Más torneo, entonces. No, pero por eso digo que por eso cambiaron el... No, pero eso no, tiene nada que no, ver. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. No, es dinero, es money. Es money ahí que metió ahí. Sí, le apostó, ahí. Le apostó dinero, le apostó a que el Blast iba a estar más fuerte y a la mera estuvo más el Guilty, pero pues bueno. Pues mira, el Blast Blue a lo mejor sí muestra algo. Que a lo mejor por eso. Van a ser japos contra japos. Ese pedo No. Me refiero a que a lo mejor sí muestra algo nuevo del juego. O sea, no. Ah, pues a lo mejor también esa es otra, ¿no? Porque te acuerdas que el año pasado mostraron. Pero a lo mejor a System Wars. A lo mejor a System Wars llegó y dijo: oye, ahí te da una lana, pónmelo el domingo para que, pa que llame la atención. Y digo, puede ser. Lo raro es que esté el Smash de Wii U en domingo y no el porque de Melee. Porque tiene más gente. Tiene más gente, pero... Es que le dijeron, si joven, los cables los si podemos conectar en la tele grande. Pero si fuera la gente, pues el Blast Blue estaría en... Yo también creo que porque fue por el año pasado el hype del torneo de Smash 4 estuvo mejor que el de... Fue más fuerte, sí, ¿no? Fue más fuerte que el de estuvo más vergas, estuvo muy bien vergas el torneo. Pinche Japo, ya andabas mandando con güeyes con el Mega Man, güey. Que fíjate que este juego me llama más la atención para ver que el... Sí. Es que en el de Melee ya estás acostumbrado que vas a ver un Fox a huevo. Fox, y Fox. Fox only, no. No han mirado. La otra vez me topé un video bien botana, güey. Que decía Fox McCloud en Tinder, güey. Ya se cuenta que es un güey que le hace una cuenta al Fox McCloud para el Tinder, güey. Y le mandaban mensajes, güey. Le mandaban acá pendejadas, güey. Y le ponían falla. Y luego el flip. Y falla. Y no mames, güey. Y luego el vato hizo acá, pues, una rolilla bien pendeja. Y luego le pone los sonidos del falla, güey. Del pinche Fox, güey. No mames. Vean el pinche video. Está bien estúpido. Pero bueno. Es como el de la coma de zorros, güey, que tú esperas de reflex ya para terminar. ¿Qué espero? Falla. ¿Qué espero? Espero que la transmisión esté buena. Ay, sí. Ah, sabes que otra cosa se me olvidó mencionar. Sí, no la mencionamos, de hecho. Ahorita también me estoy acordando yo también. No va a estar Spooby. No es eso. No, que va a estar en ESPN. Sí, otra vez vamos a estar en ESPN 2. ¿Pero todo va a estar en ESPN o nomás la final? Las finales. Entonces va a ser una pinche final sin hype, totalmente. Sí, es otra cosa que quiero mencionar. Es que, quiero que sean menos profesionales. Es que profesionales. Esa es otra. Desde el momento que está en Mandalay Bay, estás en el estadio Mandalay Bay, ya valió ver. Sí. El chingón era ver a toda la gente pegada y arribita y ganó, ¿verdad? Sí. Y que ahí van, saltan güeyes y ahí van el pinche guarro de Mr. Wizard a bajar gente, el pelón ese, ¿no? Puta la verga. Sí. Ese era chingón.
ya no se puede. ¿Qué pasó el año pasado? Y es neta, güey, o sea, fuera del mame y lo que nos reímos, pues el espíritu del Marvel prendió los focos rojos de todos, güey. Sí. O sea, porque ese güey se pudo haber subido con una pinche, con una pistola recortada, porque es la que usan los... No, pistola recortada, que es lo que usan los negros para matar, entonces no, pudo haber matado a Chris G, güey. No, y Chris G decía, a ustedes les parece muy divertidos, pero yo estaba cagado. Tenías que pasar por detectores de metales para entrar a la arena. Lo que estaban diciendo es que ya no van a dejar meter mochilas. Sí, ya no puedes meter mochilas. No vas a poder meter mochilas, está bien, está chingón, es para que se esté la gente más segura. Pero los negros no las usan en las mochilas, güey, se las meten en los culos, güey. ¿Cómo sabes, Bridge? Pues tengo un amigo que es negro, güey. Tengo un amigo que es negro. La mamá. Oye, pero, a ver, pero bueno. Yo espero que neta la transmisión esté bien. El año pasado estuve en culera. Yo sé que fue la primera vez que hicieron transmisión para ESPN y transmisión para Twitch. Que mutearon a todo el público. Yo espero que sea una misma transmisión para todos. Y se chingó el pedo. Uh-huh. Es neta. Ya basta del pendejo ese blanco y el pendejo negro que ponen ahora en la FGC. Yo quiero a mi James Shen y a mi Ultra David, güey. Y a lo mejor a Seth Killian, güey. Ya, no, estoy hasta la verga de esos dos cabrones que hablan igualito que Ultra David y que James Shen, güey. Pero bueno, te estoy diciendo que espero, güey, ¿no? ¿Qué va a pasar, chingada madre? No va a pasar. Verga. Sabes bien que no va a pasar. No, güey, es lo que yo espero. Sí, entonces, pues sabes bien que no va a pasar. No sé, güey, es lo que yo espero. Entonces, ¿cómo se llama? Te mando a la verga tus esperas. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? El torneo de KOF sí lo quiero ver porque de hecho va a ser el primer torneo de verdad. El primer torneo grande que va a haber. Oye, güey, ¿el Sebas está aquí, güey? Sí. Ah, ok. Porque la gente le está hablando y dicen que si está vivo. Ah, es que no puedo ver el chat. Transmitiendo, culeros. Okay. Si quieren que transmita, no mamen. Acá, luego les mando un screencap de lo que yo estoy viendo para que vean. ¿Sabes lo que tienes que hacer? ¿Sabes por qué le pregunto? Porque dijo el güey que está empezando a llover y con el Seba se va mucho la luz. Entonces, pues, por eso pregunté y dije, no va a ser que se ha ido la luz. Y no, cuando se caiga la transmisión es que ya vale verga. Pero bueno, a ver, de nuevo. Sí. ¿Qué estaba? Ah, que el torneo KOF es un chingo porque es el primer torneo ahora sí mundial grande. El pinche torneo mundial culero se quisieron jugó de la verga. No vale verga. Entonces este va a ser el más grande. Va a estar Shohai, lo más seguro es que lo gane, pero queremos ver qué hace al respecto. ¿Qué más? Espero un chingo del torneo de Street Fighter 5. Ya no hay mamadas de que, ay, es que los japos tenían ventaja. Ay, es que el pinche personaje acaba de salir. Ay, es que el parche. Ay, es que... mamadas. Van a ir todos los pinches jugadores, los mejores jugadores del mundo van a ir hasta Estados Unidos, a casa de los estadounidenses, a que les quiten dinero. A eso van. Y eso mismo vamos a ver este pinche año, güey. Y es lo más cabrón, güey. Yo no creo que vaya a ganar un americano este pinche año. Lo dudo mucho, güey. Yo creo que los japos están hechos para torneos así de culeros como el Evo, güey. De que no puedes, de que no tengas que esperar 20 horas para el top 8. Entonces, yo creo que se los va a tirar paro. Y pues anuncios. Quiero ver qué personajes van a ver. Ojalá que todo el leak de Street Fighter 5 esté erróneo. Ojalá que no sea verdad. Ojalá que no sea cierto lo de Super Street Fighter 5 y pues nada más. Uh-huh. Eso. Pues sí había un personaje así gigantón, ¿no? En la foto esa, así que lo más seguro es que... Sí, pues sí. Es que están bien culeras esas madres, ¿no? Te hacen especular un chingo de pendejadas y a la mera hora ni es una ni es otra. Pero pues a ver qué pedo, ¿no? Igual, eso es lo que a mí me gustaría, ¿no? Ya lo que pasa, pues ya será otra cosa. No son ni siquiera previsiones, es lo que a mí me gustaría ver. Porque ahora sí, neta, gente... Está muy cabrón ahorita el pedo de Street Fighter 5. Todos están al nivel. Si alguien se pone pendejo y saca mucha technology, puede llegar a top 8 y hasta ganarlo. Está muy cabrón ahorita todo el juego. Está muy verde en algunas cosas. No tiene mucho que lo parcharon. Entonces hay mucha posibilidad de que haya sorpresas todavía. Entonces va a estar chingón eso. Y pues el Tekken, ¿no? A ver qué pasa. Uh-huh. El Tekken. Va a ser el primer torneo grande que voy a ver de Tekken. Pues a ver qué tal. Sí, porque por fin todos tienen ya acceso al juego. Ya no se tienen que ir a Japón o a Corea a jugarlo. Y yo espero que el Nessie no le gane a un niño de 8 años, nada más. Sí. No, le gana al Crusher. Ojalá llegue con Tacrusher. Ojalá pinche Nessie vaya a desmadrar gente, por favor. Es su primer match. ¿Su primer match? Sí. Neta, ojalá y le saque el pedo al Japo, güey. Ojalá y le saque todo el ubón que traiga ahí dentro, güey. Toda la chingadera que se le ha tragado, güey. Ojalá, pero bueno, eso era todo de mi parte. Pues ya le ganó a Sherry Jennings, entonces a lo mejor.
A lo mejor pasa algo. A lo mejor pasa algo, exactamente. Pero bueno, se me hace que ya fue el programa. Vámonos, pues. Vámonos. Que en media hora empiezo a grabar otra madre. Perfecto. ¿Cómo, dónde te encuentran? En arroba de Carcid, en Twitter. Ahí me pueden seguir y preguntar cualquier cosa, o platicar, o lo que sea. De ahí de volada. Arroba de Carcid, Twitter. Perfecto. Core, ¿a ti dónde te encuentran? ¿Core? Yo se fue. ¿A quién? A ti. Ah, sí, se cortó y no alcanzé a escuchar si era Bridge o Alan o Core. Core. Ahí me encuentran en arroba Core Alan, Core con Celan con doble L, en arroba los inmamables. De hecho, en unos minutos vamos a grabar. No tengo ni idea cómo le voy a hacer. No hay nada, pero bueno, vamos a grabar. Lunes y viernes en la Radio Squad, a las 5 de la tarde. Y en Facebook como Core Alan también lo pueden buscar. Y váyanse a YouTube y busquen homenajes a Seiji Yokoyama y véanlo y denle like si les gusta y vean mi pinche video todo cutre. Primer video que edito en mi vida, entonces espero que haya quedado bien, si no pues a la verga y pues ya, sería todo. Está bien. Y qué chingón y que pues que ya el necio gane y que pues que coste el viaje y pues ya, es todo. Hay que hacerle el gato. Oye, el mago sí va a la Leo, güey. Sí. ¿El año pasado no fue? Nemo, sí. Sí. Nemo, este güey tiene cara de mago, güey. También Nemo va a ir, es lo que voy. No, van a ir los dos. O sea, nada más. Pues qué bueno, porque el año pasado. No, Nemo es una verga con Urien, güey. Es un espectáculo ver a Nemo jugar con Urien, es la mamada. Pinche bueno. Nemo. Bueno, brochas, a ti donde encuentran. Roban en eso, señores, no sé por word, ya saben. Y pinche Nemo, ¿para qué dropea el puto pinche Vega? Porque ya no. Che, joto. Pues, güey, está más culo el Urien, güey. Ok, bueno. Y a mí me encuentran en Twitter como arroba editor-sebas o mi página en Facebook, Sebas el Editor. Esto fue el Sálticas. Gracias por escucharnos. Bye. ¡Aduken! Gracias por acompañarnos una vez más en el Sálticas. Y para más información puedes seguir nuestra cuenta de Twitter @elsalticas o nuestra página de Facebook